Muy buenas tardes a todos, un gusto ver a algunas caras conocidas, leer nombres también de participantes que nos han seguido en estos cursos y también sobre todo es ver caras nuevas, qué bueno que son más quienes se unen a estas sesiones pensadas en esa transmisión del conocimiento de diferentes temas que tienen que ver con la arqueología y que nos ayudan a poder explicar diferentes contextos eh, a, a los turistas, a los visitantes, y aprender, por supuesto, pues también más y más de México. Saludos, muchas gracias. Hay quien dice, iPhone seguro es Carolina, porque no me pones el nombre, pero ya te reconozco. Si sí eres Carolina, ¿verdad? Yo creo que sí. A ver, qué. <laughs> ya no, ya no lo leí no me dice si sí o sí, si sí, no. Gamaliel, no sé si estoy activo que me digan, pues yo creo que sí, porque estoy leyendo activo en el chat o no sé a qué más se refieran. Pero bueno, ahorita comentamos de esto. Ahorita iniciamos con esta primer sesión en video. Ay, a ver, ahora te digo, Gamaliel. Sí, y sí es Carolina. A ver, espérenme, vamos a ver. Sirve sí, que ingresan aquí otras dos personas. Ahorita te digo, eh, eh, aparece que está prendida tu cámara, déjame buscarte acá. Sí, sí está encendido tu video, ahí nos estamos viendo. Muy bien. Y qué bueno que ya llegaron algunos más, así, y van dos más es más dejen admitirlos de una vez para no ser eh, repetitiva eso es ya están más aquí con nosotros bueno pues buenas noches nuevamente muchos de ustedes ya me conocen uh, soy Ivonne Encinas arqueóloga y pues he tenido el gusto de participar con Hugo eh, en varios de estos cursos tanto como moderadora, que es mi papel el día de hoy, como, eh, como componente. Y pues vamos a dar comienzo a un curso bien bonito, bien lindo, que habla de la familia tocando pues diferentes aspectos, ¿no? Eh, el día de hoy pues vamos a tener un ponente que, que además me da un gusto enorme recibir y ver, compañero de la ENA, también arqueólogo, ahorita les platico de él, ahorita se los presento, y que bueno, es pues él parte del trabajo arqueológico que ha realizado, fue en Teotihuacán, así que nos va a hablar de las mujeres y los niños en Teotihuacán. Ahorita se los presento, estaba yo también dando ahí unos minutitos más para los que siguen ingresando. Yo sé que tenía algunos muy temprano, pero primero pues tenemos que dar este espacio para verificar que si se comparte la pantalla, que si te escucho, que si no, toda esa parte técnica y ya recibirlos con mucho gusto en punto de las 7 de la noche. Bueno, Ciudad de México, yo sé que muchos están en otros estados, lo sabemos muy bien. Así que, miren, antes de presentarles a nuestro ponente, para no, no interrumpir y que terminen de llegar los que nos falten, les voy a pedir algo que en otras ocasiones he hecho. Nos pueden anotar en el chat desde dónde se están eh, conectando para que, pues, eh, nuestro ponente sepa de ello. Y buenas noches, José Luis, Marlon Mercanti, qué bueno, qué gusto este, saludarlos a a todos. ¿Desde dónde se conectan? Eh, ya van llegando dos más que les decía. Cancún, Quintana Roo, Playa del Carmen, Tulum. Wow. Ay, qué precioso Tulum. <laughs> wow. Valladolid, no, bueno, qué belleza. Ciudad de México, aquí en, en nuestra gran ciudad que se siente un calor que pareciera que estamos en Cozumel, desde donde también nos están eh, siguiendo. Los que acaban de entrar, a quienes les acabo de, de dar acceso, por favor díganos dónde está Gamaliel en Cobá, wow, Morelia, Chetumal, Puebla, José Luis en Puebla excelente Majagual. ya ven que en otras ocasiones incluso pues hay compañeros que se conectan en otros desde otros países y bueno pues esto también se los agradecemos porque aún con cambio de horario y lo que sea aquí estamos aquí estamos dispuestos pues a iniciar con este curso bueno pues ustedes sigan anotando desde dónde se conectan porque también estos referentes nos ayudan siempre a los ponentes a, a poder tener como puntos uh, de comparación o datos ¿no? que, que nos ayuden a ello ya estamos 34 va entrando aquí alguien más y ahora sí voy a presentar a nuestro ponente bueno menciono de una vez a Isaac mexiquense yo también soy mexiquense yo también, yo también tú también, va! muy bien y va entrando también aquí, Alex Martínez. Arnulfo, Arnulfo, ¿desde dónde te estás conectando? ¿En dónde te encuentras? Buenas noches, eh, desde Playa del Carmen, Quintana oh, Roo. ¡Wow! ¡Qué envidia, qué envidia! Preciosos lugares. Bueno, pues ya que estamos esta gran mayoría, ahora sí, ya quien llega a sala de espera me esperará tantito, tantito más que lo, el nombre de la sala dice, para presentarles al ponente que va a abrir este padrísimo curso, y que es Jaime Delgado Rubio. Les platico un poquito de él, una síntesis bastante sintética porque su currículum es muy amplio, es muy dinámico, eh, eh, Jaime, y ahorita él nos contará más cosas y hace, ay, bueno, unas cosas bien, padres, con noticieros arqueológicos. Pero les voy a, a leer esta síntesis que ahorita hablamos de ello. Jaime Delgado Rubio tiene una experiencia de más de 25 años en temas de educación patrimonial, derivado de sus trabajos de excavación arqueológica vinculación social y docencia actualmente es director del noticiero arqueológico escolar arqueólogos en apuros del instituto nacional de antropología e historia y del programa descatripoca de cuenta con un blog él es doctor en antropología por el instituto de investigaciones antropológicas de la unam y cuenta con un postdoctorado en el Instituto de Ciencias del Patrimonio en España. Tiene una mención honorífica del Premio Alfonso Caso y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y bueno, pues de manera muy general podemos compartirles que ha publicado más de 50 artículos de interés arqueológico y patrimonial. Pero bueno, pues sobre todo yo iniciaba eh, diciéndoles que esta experiencia de más de 25 años en temas de educación patrimonial, pues que eh, nos habla de una persona con ese gusto, con ese amor por compartir, por transmitir conocimiento y pues aquí está con nosotros. Yo le he pedido a, a Jaime porque, bueno, nos conocemos desde la Escuela de Antropología. Sí. Y he visto estos noticieros de arqueólogos de Capuros que son geniales. He pedido que nos comparta su blog, que nos comparta también alguna casualidad de este noticiero. Y yo con mucho gusto se las hago llegar al grupo para que lo sigan, para que vean lo que él hace, que pues es sensacional. Ahora bien, antes de dejarlo, de dejarlos con, con él, de dejarlos con nuestro ponente, quiero comentar lo siguiente que es sumamente importante. Ah, gracias, Roxana. Hola, hola. Ya, y aquí tu mensaje. Vamos a los detalles técnicos. Miren, como ustedes saben, eh, porque, bueno, yo lo doy por sentado, ya que la mayoría se ha inscrito en otros cursos, pero por si no, más vale dejarlo bien claro. Eh, nuestra sesión tiene una duración aproximada de tres horas. Haremos un break de 15 minutos, por ahí de las 8.15, más menos, 8.15 a 8.30. Antes del break, Vamos a dar un espacio para preguntas, por ahí más o menos de las ocho, he hablado yo con Jaime, para que de ese primer bloque podamos resolver sus dudas, leer sus comentarios, de tal manera que les pido que vayan anotando sus preguntas o sus comentarios en el chat de la forma más completa posible para que tengamos pues, una comunicación asertiva y podamos todos entender a qué se está refiriendo cualquiera de los compañeros. Ahí resolvemos esas dudas. Bueno, resuelve el, el doctor Delgado estas dudas. Nos vamos a break, regresamos, continúa con otra parte de su ponencia y de igual manera al término volvemos ahí a, este, a leer sus comentarios para finalizar con ello. Así que, bueno, pues aquí estamos al pendiente y ahora sí, con muchísimo gusto. No sin antes agradecerle verdaderamente eh, pues a, a Jaime Delgado, el que esté con nosotros en esta sesión. Jaime, bienvenido. Es todo un placer recibirte. Gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, ojalá y esté a la altura de, de las expectativas, porque créame que eh, la audiencia, nuestros guías de turistas tienen un bagaje impresionante, precisamente empujados un poco por las preguntas de los propios visitantes tienen que estar actualizándose constantemente y créame que, que, valo, que valoramos mucho que ustedes sean el primer contacto con el turismo no a, anhelamos que, que también el, el, la arqueología se lleve a las escuelas o a los libros de texto pero eso no siempre sucede de la mejor manera y entonces de facto Ustedes son este contacto próximo con la con el turismo nacional e internacional, entonces son para mí es interesantísimo es necesario que tengamos esta interacción sin que haya una autoridad de por medio, es decir, vamos a retroalimentarnos horizontalmente. Vamos a preguntar como si fuéramos niños, le preguntaba, le decía a Ivón que que nadie mejor que los niños para preguntar cosas de niños, a propósito de, del tema de las mujeres y los niños en Teotihuacán o en el área maya o en el, en el Bajío, en el, en el occidente de México, en todos lados, en todas las áreas geográficas del país este, y, por supuesto, culturales. Eh, la pregunta aplica, ¿eh? Aplica para todos eh, si estamos en el sureste o estamos en el norte de México. ¿Cuál era el papel de las mujeres y los niños? Es la pregunta del millón de dólares. Nosotros solemos responderla desde un poco desde nuestra posición adultocentrista. Es decir, un poco ya como adultos respondemos cosas eh, que, que parecen más inter de interés para los adultos, los especialistas, los visitantes, adultos. Eh, pero cuando le preguntamos a los niños sobre qué quieren saber de la, de la vida cotidiana de los, ante, de los antiguos pobladores de su territorio, en el caso del noticiero que, que realizamos con ellos desde hace casi 10 años, eh, los niños suelen tener intereses diferentes a los de los adultos. ¿eh? Esto es un, un poco un, un botón de muestra de, de cómo pudo haber sido la época prehispánica. Los niños, por ejemplo. Y niñas del país, quieren saber, al momento que les pregunto sobre de qué va a ir nuestro noticiero, quieren saber si, si los teotihuacanos tenían novias, si se enamoraban, si dónde hacían del baño, si se peinaban, si quién inventó la tarea. Una vez un niño me dijo, ¿quién inventó la tarea? Este, ¿Quién sabe cómo se divertían? Preguntas que nos dejan claro que los adultos tenemos eh, otros intereses. ¿eh? Preguntas legítimas, científicas en toda la regla. No habrá arqueólogo, eh, antropólogo que diga, no, esas preguntas son de niños. No, no, son preguntas legítimas. Eh, saber si se enamoraban, si tenían novias, si tenían perros. Preguntas legítimas en toda la regla. ¿eh? Que a veces los arqueólogos suelen obviar o ignorar para ser francos. Y cuando llevamos un grupo de turistas y los niños nos llegan a preguntar, cuidado, cuidado, <laughs> los niños nos ponen en serios aprietos. Eh, con estas preguntas los niños se vuelven agentes proactivos y empiezan a investigar por su cuenta, a reflexionar sobre la importancia de la arqueología hoy. Pero más allá de eso, quiero dejarles una reflexión muy importante. Los niños eh, quieren saber sobre la utilidad, digamos, de la arqueología en su vida personal. Es decir, eh, e ellos eh, quieren saber del, de los antepasados a partir de sus propias preocupaciones, a partir de sus propios intereses. ¿En dónde? ¿De qué tipo de intereses? Sus intereses o sus preocupaciones que tienen en la escuela, en su casa, en su, en su, en su familia. Y entonces ellos, fíjense la magia de los niños, ¿eh? Eh, ellos traen ese pasado para que sirva como espejo de sus propias preocupaciones. Imagínense los niños hoy preocupados por lo que ven en la televisión, las guerras, la guerra de Ucrania, el cambio climático. Este, en la arqueología debería servir para responder a esas preocupaciones. Y ellos tienen esa magia traen ese pasado para que sirva de espejo de sus propias preocupaciones. Y ustedes, ustedes dirán, bueno, ¿qué, ¿qué tiene de diferente con los adultos? Bueno, los adultos suelen, incluidos los guías, y yo me acuso de arqueólogo, tenemos la tendencia a irnos a un pasado remoto y explicar allá en el clásico qué ocurrió en el altiplano, qué ocurrió en el área Maya. Nos retraemos a un pasado remoto para nos instalamos ahí y solemos... Eh, interesarnos en, en los procesos de cambio, en la caída de las grandes civilizaciones, en las cronologías. Ya veremos al final de la exposición cómo los niños tienen esta dimensión de análisis diferente. ¿no? Y, sirva, y sirva esta introducción para decirles que de esa manera podemos acercarnos al mundo infantil y a las mujeres en la época prehispánica. ¿eh? Pareciera como si en la época prehispánica, y voy a intentar demostrarlo en los próximos tres horas, <laughs> parece que los niños, perdón, que los adultos, eh, estuvieran como eh, permitiendo que los niños estuvieran exentos de estas actitudes rituales. No sé, me ha dado la impresión de que por ejemplo en el, en el propio teotihuacán mural de tepantitla los niños andan sueltos en esta ofrenda que les voy a presentar teotihuacana mm -hmm. los niños andan dispersos es como si como si los adultos supieran que los niños no están totalmente restringidos a la actitud, con actitudes rituales más bien tenían actitudes un poco más permisivas, más desparpajadas, eran niños. Esto me encanta. Eh, voy a mostrarles ahorita algunas imágenes. Eh, en el papel, en la, en la ofrenda que les voy a mostrar, estos niños parece que no so tienen actitudes, diría eh, Robert Warbaugh, no rituales. Es decir, andan como por ahí este, siendo ellos, ¿no? siendo niños. En cuanto a las mujeres, quiero decirles eh, que, que ahí, ahí tenemos otro problema, porque son muy invisibilizadas. No sé por qué eh, las mujeres en, en los discursos, por ejemplo, museográficos, cuando vayan y lleven a sus visitantes a, a, al Museo de Antropología o cualquier museo de México, vean cómo el tema predominante va a seguir siendo la guerra, la navegación los poderosos, gobernantes, este, eh, sucesión de gobernantes, eh, no sé, eh, vean cómo hay una línea un poco un, o un mucho masculinizante de las, en, las, en las museografías actuales. ¿no? Es como si las mujeres o los ancianos o los niños ocuparan roles de secundarios, de asistencia complementarios subordinados lo importante y vean la sala mexica por ejemplo hay diosas claro pero en la sala mexica ustedes van a ver a la historia de los tlatoanis las conquistas de los tlatoanis la navegación el, el mercado las relaciones a larga distancia etcétera etcétera pero no no vemos a la mujer a las mujeres en el ámbito doméstico. No las vemos, este, o si las vemos, tienen que ser diosas para que se muestren. Los desafío un poco a que abran los ojos, vean con más detalle esto y, y tomemos conciencia de que los propios arqueólogos y muchas veces arqueólogas y muchos museógrafos y museógrafas repetimos este discurso poco eh, eh, patriarcal o, o masculino y dejamos un poco de lado a las mujeres les voy a poner un ejemplo un poco más adelante de cómo en el túnel de Teotihuacán eh, el arqueólogo responsable este encontró un túnel en las inmediaciones de la ciudadela en Teotihuacán y que pasaba justo por de, abri, se abría un tiro de siete metros y pasaba a lo, a, por debajo digamos de la pirámide del templo de la serpiente emplumada y le decía a las autoridades que necesitaba recursos materiales y humanos para durante casi tres o cuatro años para estar trabajando en el túnel por la promesa de que allí estuvieran los gobernantes que andaban buscando en Teotihuacán había una expectativa por el gobernante, el gobernante, no la gobernante. Y la sorpresa de este arqueólogo compañero mío fue que al final del túnel, como se dice, lo que encontró fue mujeres, mujeres presentando a un niño. Y esto parece que lo dejó como, como si nos hubieran roto el esquema, ¿no? Muy no hubo gobernantes. Sí, había, había mujeres de alto nivel, había mujeres de... De, de, de este, como, como le llaman, de, de, de contextos domésticos de élite o mujeres gobernantes. Las hubo en el área maya. Es un, es un, un lugar preciso si, si de mujeres se trata. ¿eh? No sé, me estoy acordando de, la, de, de Seis Naranjos, Seis Cielos, creo que se llamaba eh, la mujer, la gobernante del Naranjo. Me estoy recordando a, a, la, a la señora Shock, a, a, a Kabak Shock. La, la madre y la abuela de Pacal. Sin embargo, eh, entren a, a, a Palenque, bueno, ustedes están en Palenque, eh, eh, y van a ver, no sé si tengan la misma impresión que yo, van a ver la, que Palenque está diseñado como para, para hacer la historia de, él, de un linaje. Es como, es una historiografía como de él. El señor Pacal y su descendencia. Y entonces ahí todo es él, todo es él, del templo de las inscripciones, la tumba de la señora eh, Reina Roja, su esposa, eh, el, sus primeros edificios, sus batallas. Y uno se pregunta: eh, bueno, ¿y dónde están las mujeres, los hombres, los ancianos, los niños? que participaron de toda la construcción, pues seguramente ellos eh, eh, iban por la roca caliza y hacían la cal y yo no sé, preguntas como de tenían algún tipo de salario de, de retorno en alimentos, de dónde traían los alimentos, las mujeres, este, qué papel tenían, en, eh, no, todo es... La historia de Palenque es la historia de la reina roja y su marido. ¿no? Entonces, es como si no existieran las poblaciones. ¿no? De repente a mí me chocan un poco las listas UNESCO por eso, que exaltan un poco solamente el sector de los monumentos, solamente el sector gobernante. Pero en realidad la sociedad maya debió haber sido muy rica, heterogénea, muy pujante, muy sufrida, muy trabajadora. Probablemente con niveles o rasgos de explotación, desnutrición, probablemente otras, otras eh, barrios más acomodados, pero de eso sabemos poco. Es como si Palenque Pacal eclipsara el resto de, las, de la sociedad. Solo es la historia de, de él y su esposa, y su mamá de Pacal, y su abuela de Pacal. Bueno. Esto se los digo porque les voy a presentar a continuación eh, el, el hallazgo de una ofrenda compuesta por un montón de mujeres, es un, es un ritual estrictamente femenino, y un montón de niños, o debo decir, niños niñas, no sabemos, no sabemos. Eh, estos niños o niñas están fajaditos, o sea, tienen menos de un año de edad están llorando, vamos a ver por qué, y este, estos, estos niños, eh, 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 yo no sé por qué están metidos en un evento tan crucial, ahí ya les digo, desparpajados, eh, hay unos chupándose el dedo, hay otros muy, muy, muy elegantes, ¿no? Y vamos a ver que quizás sea de las pocas representaciones que destaca el papel de los niños y de las mujeres, mujeres y niños en Teotihuacán, ¿no? Eh, Ivonne, ahí se ve ya, ¿verdad? La presentación, le puedo dar para adelante. Sí, claro que sí, la estamos perfecto, viendo perfecto. sin ningún sí, problema. Sí. sí, sí. A ver. Y ahí ya cambió. Adelante. Sí, sí, gracias, Ivonne. Que Ivonne es excelente eh, amiga y presentadora, ¿eh? De verdad. Eh, eh, bueno, aquí vemos la antigua ciudad de Teotihuacán. A ver, déjeme ver. Sí, ahí la tengo. Miren ustedes. Este plano eh, lo realizaron luego de 10 años de trabajo en equipo de la Universidad de Rochester, encabezados por René Milon. Es el famoso plano arqueológico y topográfico de René Milon. Eh, lo hicieron en toda la década de los años 60, aunque lo dan a conocer en 1973, ya formalmente. Eh, cuando lo dan a conocer, es la primera vez, la primera en el que se ve toda la ciudad de Teotihuacán en toda su extensión antes de este plano todos pensaban que había hallazgos por supuesto en, la, en el subsuelo de las comunidades eh, que, contiguas a la zona arqueológica había hallazgos y pensaban que eran como pequeñas poblados ahí medio dispersos y aislados no, 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 este plano este, que también, ojo, eh, fue a Mayapán, el señor René Milón hizo lo propio hizo un plano muy parecido con una retícula de 500 por 500 metros, muy parecido en Mayapán. Bueno, este señor René Milón y su equipo de trabajo caminaron a la antigüita, no utilizaron la ni nada de estas casas, ni fotografía satelital, hicieron recorridos en avioneta y empezaron a caminar metro a metro, centímetro a centímetro para ir un poco como lo hacen los arqueólogos. Viendo concentraciones de piedras, elevaciones en el terreno, eh, presencia de obsidiana, de cerámica, etcétera, etcétera. Y fueron delimitando con mucho cuidado, muy artesanalmente, cada uno de los pequeños conjuntos que ven aquí. Miren, yo no sé si se vea el cursor, pero aquí hay casi dos mil, dos mil conjuntos. De tipo ceremonial, ritual, político, administrativo, de todo tipo. Pero respecto, pero fíjense, dos mil, hay muchos visitantes que dicen, oigan, ¿y cuántos habitantes tuvo Teotihuacán? No, pues, pues es que hay quienes dicen que ciento cincuenta, que 100, que doscientos mil. Bueno, la razón de, esta, de este cálculo. Es que atendiendo al plano de René Milón, si él encontró dos mil de estos conjuntos y cada uno de estos conjuntos, ojo, eh, son como, son, digamos, conjuntos habitacionales tipo un Infonavit, para que me entiendan, con un montón de personas trabajando, viviendo ahí adentro. Por cierto, amurallados, no sabemos todavía por qué se amurallaban los teotihuacanos en sus conjuntos. Y los arqueólogos han calculado que en cada uno de estos conjuntos había 100 personas más o menos, 10 familias nucleares ahí más o extensas. Entonces, si sumamos 2.000 conjuntos por 100 personas por conjunto daría más o menos 200.000 habitantes. Esa es la razón del, muy simple del cálculo de 200.000 personas al momento del esplendor teotihuacano, ¿no? Eh, bueno, para que se den una idea de la escala, noten, eh, Revis, Revis, puedes, pu Revis, puedes cerrar tu audio, para que se den una escala, una escala para que se den una idea, esto que estoy señalando es la pirámide del sol, miren, esto que ven aquí es eh, la ciudadela, la famosa ciudadela, el gran conjunto que se asume que era un mercado, y la calzada de los muertos, que ustedes ven más o menos dos kilómetros y medio, pero tenía seis de largo hasta el cerro Patlachi que llegaba. Y bueno, eh, perpendicular a esta calzada había una, <coughs> una avenida que Bruce Drewitt, uno de los integrantes del equipo de René Milón, se dio cuenta de ella. Y saben, se dio cuenta por la ausencia de construcciones, dijo, aquí extrañamente hay una línea como de 70 metros, donde en medio no hay construcciones. Dijo, probablemente es una calzada, una calzada que cruza perpendicular a la calzada de los muertos, formando cuatro grandes distritos. Ahora ya se recuperó en Teotihuacán la idea con linda manzanilla de los distritos. Dentro de estos distritos había barrios. El profesor Rubén Cabrera señala en algunos circulitos. Concentraciones de conjuntos, como aquí lo señala ¿eh? el famoso Tlajinga, eh, famoso Metepec, aquí el barrio de los comerciantes, barrio oaxaqueño, Puchla, el Austoyahualco. Entonces dijo, es extraño que se vayan formando agrupaciones, aquí hay otro, miren, no lo, no lo señaló el profe, pero aquí hay un grupito de, 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 de conjuntos habitacionales, rituales y tal. Y entonces dijo: hay barrios. Bueno, se han excavado aproximadamente 11 de estos conjuntos. En La Ventilla, que es uno de estos barrios, se han encontrado que están efectivamente, no solamente son multifamiliares, sino algunos están conectados con un templo de barrio, con una zona administrativa o residencia de la gente administrador, de administradores, este están produciendo, están están haciendo mercados, es decir, parece que viven en barrios, entendiendo esto como un concepto con digamos económico, de organización social, donde se establecen familias dedicadas a la producción, comercio y administración de algún producto. Entonces, se sugiere que hay barrios, cada barrio tenía su su propio culto seguramente de tipo gremial tipo tenochtitlan donde algunos barrios eran de lapidarios otros eran de orfe, eh, perdón de, de, de este de, 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 de la, talladores de obsidiana curtidores de carpinteros seguramente etcétera eh, comerciantes como este entonces hay, hablamos de que Teotihuacán Tenía una extensión enorme de 22 kilómetros cuadrados, era prácticamente ocupada, o la ciudad ocupaba todo el valle, de cerro a cerro, era extensísima, estaba perfectamente bien planeada, 15 grados 30 minutos al este del norte, astronómico, todas las construcciones desde la pirámide del Sol. Hasta la casa más humilde del, del campesino tenía, obedecía esta construcción. Por eso la retícula de René Milon la puso orientada a 15 grados 30 y todo le cuadró. Y entonces uno se pregunta, como, como, como persona, digamos, común y corriente, ¿cómo lograrían que.? fuerza política o fuerza física policíaca podrían haber usado para que todos los integrantes de la ciudad, todos los habitantes respetaran esa orientación de la ciudad. Eh, hay una teoría recientemente la, que, que señala que, bueno, que era una, más bien pasaba por una convicción religiosa, ¿no? La gente, los pobladores de Otihuacanos. Eh, asumían esa orientación por, porque, porque gracias a esa orientación se sacralizaba su, su casa era digamos cobijada o era protegida por las deidades cuáles deidades pues seguramente algunas algunos mitos de origen que se, que se ponían o se, se, se originaron precisamente en la estrella polar que es una estrella que, es, que está detrás de la del gran cerro bordo y donde probablemente haya eh, mito, mitos de origen y al estar orientando su ciudad, estaban de alguna manera garantizándose la protección de las deidades, o sea, que no necesitaban un policía, ellos mismos lo hacían por voluntad eh, o por convicción religiosa. Me suena más lógico, porque utilizar inspectores para que cada una de las construcciones obedezca, eh, o se demuela la construcción si no la obedeció, me parece que sería un enorme esfuerzo. Eh, aquí, aquí entonces, eh, otro razonamiento es: ah, ok, entonces Teotihuacán era enorme. Tenía barrios, barrios con diferencias religiosas, ok, pero había algo en común, su orientación. Y había otra cosa en común. Su, su este. Su, su, su plano urbano, señores. Vayan a Teotihuacán y, y, y échenle un ojo a la Calzada de los Muertos y noten que hay una unidad arquitectónica. Ojo, ¿eh? Fue una ciudad de 600 años de duración. Más de los el triple de lo que tenemos hoy como México independiente. Bueno, ellos, a pesar de que había gente que venía de Oaxaca, de Michoacán, de Veracruz, del área Maya, a pesar de las diferencias de barrios, de niveles productivos, a pesar de las diferencias en, en, la, en la elección de algunas deidades patronales, había, había algo en común. Teotihuacán mantenía un proyecto, un solo proyecto arquitectónico. Y entonces ahí, cuando ven la Calzada de los Muertos, ven este. Eh, talú, tablero, talú, tablero, talú, tablero, es una ciudad horizontal como si la hubieran hecho de golpe. Entonces, eso y la orientación astronómica de profundas raíces cosmogónicas y religiosas eh, son una muestra de que Teotihuacán eh, podía superar la diversidad cultural. Uh, al, 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 digamos, al unir fuerzas en torno a un solo proyecto común y compartido. Lo diría el profe Manuel Gándara, que es experto en divulgación. ¿eh? La de Teotihuacán demuestra que la diversidad de gentes, de razas, de etnias, de idiomas, nunca ha sido impedimento para la unidad urbana, la unidad, es pues, eh, la, 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 la actitud como ciudadano. Entonces, eso pasaba un poco en Teotihuacán. Bueno, todo este cuento es para entrar en materia. Es un poco decirles que en el año de 1997, y debido a que el gobierno federal quería una carretera que así hiciera más eficiente el transporte de petróleo desde Tuxpan a la Ciudad de, a la ciudad de México, decidieron hacer un eje, un, una carretera, un libramiento, 1997. Este libramiento todavía existe, es un libramiento carretero. Y por increíble que parezca, y a pesar de que Teotihuacán tenía ya su plano y su declaratoria de protección, dijeron, no, pues la única manera es pasarlo por el oriente de la ciudad, este libramiento. Entonces así, de manera increíble, dijeron, bueno, pero ¿por qué no lo pueden pasar librando la ciudad? No, se tiene que hacer por aquí, por razones de ingeniería, de costes, etc llamaron a Salvamento Arqueológico y siguieron el eje de trazo y dijeron sí bueno vamos a hacer una, un recorrido vamos a, 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 a este a registrar todas las estructuritas que hay por aquí en el oriente de la ciudad eh, yo estaba muy joven había salido de la de la escuela recién pero sabía de este rollo de este asunto de la visión de las cuatro partes de la ciudad y la existencia de la avenida. Y yo me acuerdo que el jefe del proyecto dijo: Oigan, ¿quién quiere? ¿Quién quiere qué zona? O sea, ¿quién quiere? Y todos dijeron: Yo quiero esta, esta de, del sur. Parecía una garita. Y le, le dije: No, yo, yo esta. Es, es decir, el, la carretera iba a afectar este punto. Y a mí me parecía muy interesante que se excavara precisamente este punto para, primero, verificar la existencia de la hipotética avenida de Bruce Drewitt, y segundo, para saber qué demonios hacía este, esta estructurita marcada con el número 11 en medio de las, de la, de la, de la avenida este. Entonces, eran dos objetivos que de inmediato justificaban la intervención, y bueno, nadie peló y dijo, sí, que ok, si te gusta ahí, ¿no? Y entonces, Empecé a ashurar un poco las estructuras. Vean, estas son estructuras arqueológicas. Bueno, yo asuré o le puse, le puse fondo algunas estructuras que delimitaban la hipotética avenida. Le puse su, su asurado, eh, conjuntos. Asumí que eran conjuntos habitacionales. Efectivamente, vean, hay un espacio sin estructuras aquí, como de un espacio público. Entonces se aclaró, la cosa es saber cuánto hay en esta distancia, ver si no hay estructuras en medio, si allá se fregó la teoría, la hipótesis, y luego ver qué hacía, cuál era la función de la estructura marcada con el número 11. Una pequeña plataformita. Asumimos hipotéticamente que era una garita, ¿no? Y garita de acceso. Piénsenlo de esta manera. La ciudad arqueológica de Teotihuacán funcionaba como santuario. Muchas de las ciudades eh, mayas también, eh, eh, me estoy imaginando Calakmul, por ejemplo, funcionaban como santuarios. Bueno, no iban a recibir a los peregrinos que venían de Veracruz o de Oaxaca o del área maya, incluso, no los iban a recibir por las calles sin pavimentos. Hemos excavado calles en Teotihuacán. Eh, vamos a sacar un artículo donde se ve que la gran mayoría de, los, de las calles teotihuacanas no tienen pavimento, ¿eh? eran como las nuestras de tierra. Bueno, imagínense, el odazal en la época de lluvia está demostrado que cayó una enorme cantidad de agua en la ciudad. Y no los iban a recibir a los peregrinos por el odazal entre las colonias, los conjuntos. Necesitaban una vía para oficializar su entrada. Y además, ¿por qué no? Vamos a decirlo. Claramente para garantizar la seguridad, es decir, en una aduana, una garita de control, de acceso. Bueno, eh, tenía todo el sentido la avenida este, pero había que demostrarlo arqueológicamente. Y entonces nos, nos, fuimos, no, eh, nos, nos, este, nos dedicamos a excavar durante casi un año y encontramos primero que estaba libre de construcción, ya era ganancia. Y luego que habían unas pequeñas, pequeñas banquetas de dos peraltitos eh, que efectivamente cruzaban la avenida este, pero no la impedían, no impedían el acceso, solamente subían un escalón, era como una especie de, de, de um, ¿cómo se dice esta? Eh, terracita, era como una terracita, como, como que nada más estaban compensando el desnivel, como, como las las famosas terrazas, muros que hay a lo largo de la calzada de los muertos, es decir, no te permiten el acceso directo, tienes que subir, vas a un nuevo nivel, tienes subes, vas a un nuevo nivel, es decir, era muy parecida a esta. Pero nos encontramos también que la famosa garita o, o, o la famosa eh, este, eh, aduanita, pues estaba completa, eso fue eh, una, un acierto, una suerte de principiante. Generalmente no están completas, generalmente a veces te falta un, contado, un costado, se afecta a otro, interrumpen otro, se saquean otro. No, en este caso encontramos las cuatro esquinas de esta plataforma, 11 metros por lado, eh, orientada hacia el, hacia el oeste. Y como sabemos que los teotihuacanos estaban obsesionados por el asunto de las cuatro partes, ya les digo, parece. Que estaban sacralizando sus edificios al, al definir la orientación de los mismos y las cuatro rumbos del universo reflejados en el cosmos en sus, en sus, en sus habitaciones o edificios, pues solían enterrar ofrendas en las esquinas interiores. Es muy común en Teotihuacán. Eh, es, el Teotihuacán es como el ajedrez, ya, ya, ya sabes muchas cosas por ante las por anticipado ya sabes que entierran a sus sus ofrendas o sus difuntos dentro de las esquinas o en el centro o fuera en las esquinas exteriores o en el centro de la escalera y entonces ahí le pedí chance al director del proyecto y le digo oiga déjame excavar aquí mire excavamos al centro y ahí podemos si sacamos o oh, digamos cerámica pues podemos fechar el edificio, no pasa nada, si no sale nada, no sale nada, si sale algo, pues nos servirá para fechar. Dijo, sí, y yo me acuerdo que iba, que, que íbamos a comer el equipo de trabajo a una hacienda cercana y, 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 este, y cuando regresábamos, el desayuno, eran, eran tlacoyitos, regresábamos de los tlacoyos, un trabajador me dijo, mire, venga, y me muestra estaba, es, excavamos, íbamos y nos llevábamos un metro veinte y me muestra un montón de figuritas policromadas como si hubieran, las hubieran hecho ayer, eh, pero, pero era un caos, digamos, de figuritas y esto era un hallazgo que no se había visto en Teotihuacán, me acuerdo que invitamos al profesor Rubén Cabrera y dijo, eh, es que esto yo no lo había visto. En, 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 en 100 años, dijo eso. Y entonces había un periodista que de, de mala onda dijo, ay, la ofrenda del siglo, entonces la ofrenda del siglo. <laughs> me acuerdo, nos causó un montón de problemas porque la comunidad académica, que es muy celosa, dijo, ¿cómo se atreven a decir que esto es la ofrenda del siglo? Bueno, sigo, me voy a pasar de largo eso porque no vale la pena. El hecho es de que había figurillas. De todo tipo, había un niño chupándose el dedo aquí, había otras figuritas sentadas, otras paradas, se notaba leguas que todas eran mujeres. Miren, aquí sacamos un dibujo: había un vaso con una con una efigie de serpiente, había unas ollas globulares, cajetes, había estas mujeres de tocado de banda ancha, así le llaman, ¿eh? eh tocado de banda ancha aquí, sentadas, esta paralita esta era una cuna, este 177, perdón, este número 11 es un niño que se salió de la cuna. Era interesantísimo, entonces dijimos, oh, wow, vamos a, vamos a aplicarnos con el dibujo, las profundidades, todo eso que nos enseñan en la escuela para tener claramente cómo eran. Notamos algo que quiero llamar su atención, estaban formando un semicírculo, lo ven, parece que el elemento central era la cuna con el niño alrededor de ella las mujeres paradas o sentadas, había una morena con, como, como, el, como con el pelo arreglado, más que un tocado, en un pelo negro, un, un, este, un huipil rojo, rojo, con una banda como, como yo, yo me supongo que era amarilla, pero se deslavó, parecía anaranjada, en fin, era maravilloso, bueno, le pedimos al, 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 al arqueólogo, este Tomás Villa me ayudó con el dibujo, le dije, oye, vamos a levantarla porque ya es tarde y no quiero dejarlas aquí. Bueno, cuando levantamos este nivel de figuritas, sorpresa, aparece otro, pero aparece todavía más rico, aparece con cajetes, mujeres sentadas, dos discos de pirita, una gran mujer aquí con con unos chalchihuites aquí en figura morena. Niños, aquí había niños desperdigados, el 64, un niño que se salió aquí, pensamos que se había salido de su lugar, andaban dando guerra, el 44 es un niño, el 38 es un niño, el 43 es un niño. Este, por supuesto, que era el rey, el 36 era un niño. Las acciones las calificaban los las, las caracoles turbinela, caracoles strombus esta mujer morena de, de un gran collar tenía su contraparte, la número 35, pero estaba colapsada. Asumimos que, la tierra, que los teotihuacanos las ponían de manera tridimensional como escenarios, como una especie de escenario. Luego echaban la tierra y pues, obviamente las piezas colapsaban y, y ponían el otro escenario y así. Eh, bueno. Ya sabíamos que podía haber más, suponíamos que iba a haber un difunto, ¿no? Allá abajo, este, rayo, se me está yendo el tiempo, me voy más rápido. Esto, esta es otra, el tercer nivel de agrupación de elementos, otro niño, cajetes, pizarras, o un gran, un gran, una gran vasija. Y entonces ahora el reto era saber qué hacían las mujeres que estaban ahí. Le pedimos al al director del proyecto que, que nos prestara un poquito las piezas originales este y las colocamos en papel milimétrico justo como las encontramos la, las paramos de nuevo y así más o menos estaba miren el niño su cunota somos esto es raro por qué tiene un niño tan chiquito una cuna tan grande dos mujeres clavadas dentro de un vaso que tiene la efigie de la serpiente emplumada era todo un reto la mujer morena de las que les he hablado y entonces le pedí a un dibujante que es, es amigo y es increíblemente increíble para darle un poco de vida pensamos que es que el primer nivel al que nos estamos refiriendo era el nivel del arribo es decir muchas mujeres de diferentes sectores de la ciudad estaban llegando a dar testimonio a, da, a dar fe, digamos, de la del nacimiento de una de un niño de gran importancia en el contexto doméstico de élite. Ahora, este tipo de afirmaciones, pues las tenemos que comprobar, ¿verdad? Porque es bien fácil decirlo, ah, sí, primer nivel estaban arribando, o sea, esta, estas mujeres estaban llegando a ver al niño. No, hay que verificarlo cómo ¿Cómo estamos sugiriendo tal cosa? Aquí está un poco eh, la recreación. Esta mujer de rojo, ojo, es la que parece que está eh, llevando la organización del evento. Nótenlo aquí en el dibujo. Esta mujer morenita es la que está cerca del niño, esta mujer morena. Y parece que ella es la que está organizando el asunto de la presentación del niño en la cuna. Ahorita les voy a decir qué valor simbólico tenían las cunas. Las mujeres de diferentes regiones de la ciudad llegan a dar, a, 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 a digamos, a presenciar el nacimiento de un descendiente de élite. Aquí llegan. ¿Y por qué lo decimos? Porque cuando nos dieron permiso de agrupar todas las piezas, ¿no? nos dimos cuenta de algo muy interesante. Muchas de ellas tienen... Diseños diferentes, como ven ustedes aquí. Esta, este grupo, por ejemplo, de mujeres tienen un diseño en líneas diagonales en el tocado, pero en su huipil en su y en su enredo no tienen, tampoco en sus orejeras, tampoco en sus, en su, en sus, en sus collares. Esta, en cambio, tiene diseños cruciformes mm -hmm. en, su, en su tocado. Eh, nada, no tiene nada en, en su wipil ni en el en enredo. Esta otra tiene diseños diagonales en tocado de banda ancha y en wipil pero en la falda, en el enredo, no. Y esta otra tiene en su banda ancha y tiene un diseño de manchones. De estas se podían hacer grupos. Entonces, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Eh, me da la impresión de que, estos, de que estas mujeres... Venían de las cuatro cuadrantes de la ciudad a verificar la existencia o a, a, a ver la existencia del niño, del nuevo niño, como cuando les nace un sobrino. En este caso, un descendiente importante del grupo doméstico de élite ubicado en el sector de la ciudad dio lugar o fue motivo para la convocatoria de todas las grandes mujeres de los otros sectores. Hablamos de la fase Micaotli, 250, 350 después de Cristo, la mujer, sobre todo las vinculadas a la serpiente emplumada, y ahorita les voy a decir, tenían un enorme poder, pero enorme poder, que se terminó luego en las siguientes fases, pero que en la fase Micaotli la mujer era impresionantemente importante, igual que los niños. Ahorita les voy a explicar. Miren, aquí hay una teoría que, que quise meter. Eh, eh, aquí no, no quise brincarla es la teoría de Warren Barbow dice eh, piensen en estos tocados de banda ancha eh, imagínenlos de, de mimbre ¿no? cubiertos probablemente de manta de algodón, imagínenlo estorboso eh, yo, no me, yo no veo una de estas mujeres eh, moliendo el maíz con semejante artefacto en la cabeza eh, ni, las veo en el, ni las veo en las parcelas de cultivo y dice Warren Barbow este, estos tocados transmitían información específica sobre apellidos o sobre eh, linajes. Es decir, estos tocados están diseñados para, la, para ocasión de las actividades públicas, en donde el tocado era como un pizarrón, un enorme eh, panel para mostrar: Yo soy del linaje fulano, yo soy del linaje de la serpiente. Yo soy del de linaje de las cuatro partes, es decir, dice, transmiten información específica sobre su linaje o su, sus apellidos. Y ahí Warren Barbow se va, se va este, en la hipótesis que a mí me encanta. Dice, eh, en este contexto, dice, las mujeres adultas o incluso ancianas estarían autorizadas para aportar información específica sobre esto. Y, y ¿saben qué me hace todo el sentido? Cuando uno va a una fiesta patronal, este, de alguna manera eh, la ropa se convierte en un elemento para transmitir información. Eh, piensen, por ejemplo, en, la, en, en, en las comunidades choles o setzales o tzotziles, eh, mujeres que todavía utilizan su ropa, sus huipiles o ipiles, como dicen en, en Yucatán, sus ipiles, para transmitir información sobre los mitos de origen, la, la formación de la pareja primigenia. Es decir, usan la ropa para su adscripción étnica. Incluso en Oaxaca hay eh, pra, auténticamente códices, códices hechos de, de tela, donde se narran dioses, específicamente la vida de los dioses. ¿no? Eh, me encontré esta foto preciosa. Parece que son choles, ustedes desmiéntanme. Pero son mujeres que, en ocasión de un acto político, eh, van a ver al candidato. Disculpe, son de Guatemala. Son de Guatemala. Sí. Ah, ok. Posiblemente sean triquis. Ah, mira, mira. Son okay. triquis de, okay. de, de triquis. Oaxaca. De Oaxaca. O de, o, o de, o de, de Guatemala. Guatemala. Ay, bueno, sí, escucho. Son triquis. Sí. Bueno, y nota cómo eh, Elizabeth, estos, estos, eh, estas mujeres triquis. Eh, se hacen reconocer como tal, forman una unidad como tal. O sea, es un evento político, pero ellas se hacen identificar como triquis por medio de su indumentaria. Y entonces, no les estoy diciendo nada nuevo cuando les, les afirmo que la ropa es un excelente medio para transmitir información étnica, gremial, económica, etc. Hoy en día en la mercadotecnia actual nos venden estilos de, de vida a través de la ropa, ¿no? Bueno, entonces, eh, Warren Bauer tenía razón, parece que la ropa desde hace 1700 años, específicamente el, 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 el tocado de banda ancha, estaba diseñado para transmitir linajes, pertenencias e incluso apellidos y que eran las mujeres grandes las que estaban autorizadas para portarlo. Me parece interesante. Bueno, pero hay que explicar todavía... ¿Por qué se trata de un ritual estrictamente femenino? Eh, a mí todavía eh, me asaltan muchas dudas. Digo, ah, bueno, qué bonita ofrenda, todas muñequitas, al final fueron 70, pero ¿por qué solo mujeres? Asumiendo que los niños eh, no tenían un sexo. Miren, ¿saben qué? Me, me, me da la impresión de que, de que los niños que están mostrados en la ofrenda... Eh, eh, en realidad eran como estos niños cuando, cuando se bautizan, que los llevan con un ropón blanco y que ese ropón blanco no hay para niño o para niña, es un ropón unisex. Este, me da la impresión de que todavía no están, eh, digamos, reconociendo a este niño como, como un ser completo en la, en la cosmovisión teotihuacana. Entonces, eh, lo, que, lo que hacen es mostrarlos indistintamente. Pero las mujeres, la, la, las figurillas de barro sí que eran, sí que están reconocidas como mujeres y había que explicar por qué. Y bueno, la, la, me, nos pusimos a investigar y precisamente con López Austin señala que eh, las mujeres durante el embarazo eh, este, eh, corren graves riesgos, muchos peligros. En estos momentos dicen su alma es lábil. Y ustedes lo van a ver cuando se internen en algunas comunidades, las mujeres son muy, muy bien cuidadas. Bueno, obviamente depende de la escala económica, ¿verdad? Pero en general está la idea de que son vulnerables en esta época del embarazo y entonces había que protegerlas de los malos vientos, de las enfermedades mágicas, del mal de ojo, de las personas de vista pesada, ¿no? Todo esto lo señala el Códice Florentino. Eh, aunque nos parezca tan actual, lo señal. Y miren, algo que me llamó la atención fue el, el asunto de los hombres. Dicen, los hombres adultos, cansados, sudorosos, hambrientos, sedientos o los iracundos deberían estar alejados de las mujeres embarazadas. Dice, se asumía que este exceso de calor dañaba a las recién paridas y a los bebés chiquitos. Igualmente nocivos serían los adúlteros o los licenciosos, los que acababan de copular los amancebados, los ladrones, los jugadores y los borrachos que transmiten por proximidad lo sucio. Es decir, eh, quizá, y esto lo pongo eh, entre paréntesis, quizá en la época teotihuacana este, eh, existió el mismo, digamos, eh, principio que en el, en el Mexica, de que, estos, de que los hombres que, que tenían exceso de tona, de calor, tenían que esperar a que se regulara su digamos este temperatura corporal me estoy acordando de un pasaje de Sagundo donde decía la gente que camina mucho que va por los montes y por las veredas eh, antes de llegar a su casa tiene que tranquilizarse tomar un un, un, una, una, eh, un ramo de, de, de hierbas del campo y limpiarse debe llegar tranquilo no debe, no debe llegar así eh, iracundo o, o sediento sudoroso o cansado eh, sobre todo si, si hay una mujer en casa, una embarazada o, un, o, o, o una mujer a punto de parir, ¿no? Entonces, alejan a los hombres por razones ideológicas. Es lo único que creo que operó aquí, en este caso. Eh, dice, la exclusividad femenina del ritual se construyó sobre la base de una serie de creencias relacionadas con el exceso de Tonali, lo cual mantendría a los hombres lejos de la órbita femenina. Y aquí hay algo que abre un segundo frente, arrogándose la facultad de transmitir los bienes y prestigios familiares por vía materna. Es decir, no solamente habían razones ideológicas para alejar a los hombres por, 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 por poder dañar a las mujeres, sino también las mujeres lo veían como una especie de estrategia. Miren, eh, eh, ahorita vamos a ver al final, con el hallazgo del túnel, cómo la maternidad en la época prehispánica a diferencia de hoy era una, una actividad profundamente política cargada de, 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 de símbolos de poder es decir la maternidad no era no es hoy como es hoy motivo de de, de, de que te corran del trabajo o que te despidan o que no 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 la maternidad entre las élites era sinónimo de poder las, las mujeres iban a transmitirle a los niños su poder o el poder del linaje o iban a transmitir los bienes materiales de la del linaje a su nuevo descendiente o descendienta de ese tamaño por eso salen con ese gran tocado salen con su vestido de gala porque lo van a presentar para transmitirle estos bienes bueno dado lo cual hay maternidades políticas. Tengo un artículo que se titula así: las maternidades son también eh, en la época teotihuacana, en esta época eran eh, sinónimo de poder. Se arrogaban el poder de la transmisión de estos bienes. Bueno, el segundo nivel. Aquí eh, ya son las ocho seis. Miren, les presento lo del segundo nivel y hacemos una un, una pausita para recoger algunas preguntas y hacer un receso, ¿verdad, Ivonne? A las ocho quince hacemos un receso, ¿te late? Sí, excelente, claro que vale, sí. Vale, perfecto. Gracias. Y miren, este segundo nivel que les digo que es riquísimo, me dejaron tocar las dos eh, mujercitas eh, de negro, las que tienen el, el tocado en negro, vean, están haciendo esta doble, doble eh, de, digamos, vigilancia. Esta mujer que está de espaldas es la que tiene un niño chupándose el dedo, ahorita lo voy a mostrar. Hay hay otras dos mujeres. Eh, eh, bueno, en fin. Dice, el segundo nivel es, eh, representa la postración del niño en la cuna, según nuestra teoría. Se presenta al descendiente recién nacido chupándose el dedo. Está semidesnudo y es vulnerable, razón por la cual es preciso llorar para pedir por su salud y la integración del linaje por vía sagrada. En este momento, el niño está en, tránsito, en un tránsito que le, permida, que le permitirá pasar de un estado completo a su integración plena dentro del linaje. Acto calificado por caracoles y dos mujeres de huipil rojo sentados sobre sendos discos de pirita. Ahí está el niño, miren, lo ven, está su cunita, que además cuando quitamos al niño tenía su almohadita de barro. Bueno, el niño está aquí chupándose el dedo, si lo ven, con sus piernitas, no tiene ropa, la mujer, fíjense bien en la mujer, tiene un antifaz. Tanto la matrona, esta mujer, que parece la parturienta, la que dirige el ritual, como la madre tienen estos antifaces. Ahorita vamos a ver por qué. Tiene esta, esta cosa que parece un turbante en toda la regla, ¿no? no sé si compartan conmigo. Parece un turbante y noten ustedes cómo hay una especie como de velo. Es como si estuvieran tratando de protegerla a ella y al niño, ¿no? Y está muy vigilada por esta mujer de cara blanca que tiene su contraparte. Ya lo vimos. Eh, nosotros pensamos que se trata de parteras. Esta mujer es una partera que en, en las comunidades sotiles calculan el día del nacimiento, se guardan sexualmente, se presentan ritualmente puras, se, están encargadas de coordinar la, 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 el ritual. Piden a los asistentes llorar y aquí los voy a dejar con esta intriga. Nosotros en Occidente pensamos que en el mundo occidental, judío cristiano, digamos, al que pertenecemos, eh, nosotros pensamos que se llora por la pérdida de alguien, de algo, ¿no? o de emoción, pero nunca pensamos que se pueda llorar para rogar por la salud y para interrumpir a la deidad. Eso es justamente lo que Sagum nos muestra. En, 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 el, en el pasaje, lo que les voy a intentar demostrar. Les voy a intentar demostrar que ellas se ponían este antifaz para que cuando lloraran se escurriera el llanto, se patentara el llanto. Bueno, pero antes de eso, eh, quiero preguntarles si, si a estas alturas tienen algún, alguna pregunta sobre la ciudad. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que les dije como acto provocativo de, la, de, de que siempre en las, en las zonas arqueológicas vemos grandes monumentos, grandes arquitectos, grandes matemáticos, grandes gobernantes, sus hijos de los gobernantes, pero no vemos mujeres, niños, ancianos, no los vemos, mucho menos niñas, o sea, en, 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 diferenciando el sexo, no vemos niñas el papel de las niñas el papel de las abuelas el papel de los de los, de los este, de las mujeres eh, tienen alguna pregunta sobre la conformación de la ciudad eh, venga porque estamos a la mitad de la exposición y ya viene lo padre que es qué onda con el significado de la cuna y de las lágrimas este eh, venga sí Mira, tenemos en el chat desde hace unos minutitos que hablabas de esta extensión con el mapa de Rey de Milón, una pregunta de Miki Sakai uh -huh. sobre la población de Teotihuacán. Nos dice un simple cálculo que es 2.000 por 100, 200.000, pero uh -huh. en últimos años hay algunos artículos que dicen que era exagerado uh -huh. el número de 200.000. La población tal vez fue de 100 mil como máximo. Y te pregunta qué opinas de este número. Fíjate que yo estaba con, con, tu, con la idea que tienes. Este, yo tenía esa idea, dije, no, es que eh, por más que Pushla que es una zona que dedicada a la producción de granos y semillas en la época teotihuacana, por más que se hayan importado alimentos, eh, no da para 200 mil. Yo decía, son demasiados, ¿verdad? Y creía en esto. Sin embargo, mi querido Ezequiel, no, no quién era, era Miki, Mickey, Miki Mickey Sa, Mickey Sakai, Mi querido, hola. mi querido <laughs> Miki, mi pero, pero luego este, me tocó estar siete años en la ventilla, este, en, excavando, y sobre todo el, eh, en una intervención que hicimos en el conjunto de los artesanos. Y me di cuenta de la enorme, enorme competencia por los espacios, Miki. O sea, era, un, era un, una especie de cuadrángulo de 60 por 70 metros, donde adentro habían habitaciones de un metro y medio. O sea, casitas de infonavit. Eh, era evidente, ah, por supuesto que en, el, en las áreas administrativas, la gente eh, importante del barrio vivía en... En palacios mucho más grandes, ¿no? De tres y medio por tres y medio, plataformas grandes, había una plataforma de siete por siete. Pero en las áreas populosas, este, créeme lo que era un auténtico Infonavit: un patiecito hundido chiquitito. Si tienen chance de ir a la ventilla la unidad de los artesanos, patiecito chiquitito, recamaritas chiquitas, eh, una cocinetita, lo que parecía también eh, unidades de almacenamiento, así, multiplícalo por. Estaban hacinados dentro de un conjunto habitacional. Y entonces llegué a cuestionarme seriamente y dije: Órale, yo no creía, desde el, desde el escritorio, no creía que fuera, me fueran 200 mil, pero desde la vida real, mi querido Miki, este, hasta me parece que están compitiendo por cada metro. O sea, Teotihuacán era una ciudad donde se vivía bien, Miguel, tenían. Casas y habitaciones de piedra, tenían oportunidades en el mercado, tenían oportunidades de encontrar chamban, que sea, cargador de bañil, de... imagínate la gente que se necesitó para las construcciones de las pirámides, había muchísima gente, podía haber trabajo, entonces te ibas, migrabas de tu, de tu pequeño pueblo, allá enclavado en Hidalgo, en... y tenías la oportunidad de venir a la ciudad, no lo dudabas, entonces había. Muchas oleadas de migrantes, de, 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 de otihuacanos locales. Era una ciudad próspera, sinceramente. Muchos dirán, no, pero está vacinada y era de, de piedra. Sí, pero era una ciudad pétrea, a diferencia de las rancherías donde se vivía con pajareque, con, con palma, que no, no está mal, pero que, pero que había oportunidades de empleo en Teotihuacán, sí. Por lo tanto, mira, vamos a hacer un, una negociación, Miguel. 150 mil, ni tú ni yo. Yo creo que sí andaban pegándole a los 200 mil, Miguel, de verdad. Ahora, fíjate. Eh, y te, te digo por la, porque excavamos en la ventilla y excavamos en Atetelco. Este, y son unidades habitacionales muy, muy hacinadas. Este, pero. Eh, tenemos, Miguel, que hacer un ejercicio de, de honestidad con los visitantes y decir, a ver, eh, estamos, estamos calculando con base en apenas el 7%, el no, perdón, el 3% de, de la ciudad excavada, o sea, no, no es nada, prácticamente no es nada, estamos infiriendo con base en una fracción mínima, minúscula, de, de lo que se ha excavado en la ciudad. Entonces, no hay nada de malo en decirle al visitante, sabe que hay que ser modestos, porque por más cálculos que hagamos, apenas se ha excavado una mínima fracción. Necesitamos, para hacer ese tipo de cálculos, excavaciones extensivas en muchos barrios. Querido Miguel. Bueno, aquí no sé si Miki quiera eh, comentarnos algo. Creo que Miki no, no es de Miguel, porque veo tu cámara. Eh, Creo que bueno, ahí cuando tú confusión, no pasa nada. pero este, No sé si quieras eh, agregar algo o compartirnos algo más de ello, sino para continuar con la pregunta de Ezequiel. Muchas gracias, doctor. Y también ah, me la gustó expresión de como Infonaví es muy, <ríe> <ríe> muy Oye, buena expresión. Gracias. Tú, tú... Oye, este en, en, en Japón dicen viven, hay hoteles donde se vive en, en, en cuartos minúsculos, bueno, para pasar la noche, ¿no? Pues en sí, Teotihuacán, sí. Teotihuacán, fíjate, hemos encontrado que tal era la competencia por el espacio que en alguno de en la excavación de uno de los cuartos de la ventilla encontramos unos canalitos dentro de los cuartos techados, canalitos en, digamos. Ah. Y entonces decíamos, ¿qué hacen canalitos en espacios techados? Bueno, parece ser que las personas de ahí utilizaban un poco de agua, trabajaban la concha con arenas, con algún... Eh, de día, de día trabajaban la concha, terminaban su jornada, barrían el cuarto a un húmedo y tendían el petate, Miki. O sea, en el lugar donde se trabaja de día, se duerme de noche. Y entonces te habla de una... De una necesidad de vivir en Teotihuacán este, a toda costa, es impresionante. Interesante. Bueno, interesante. interesante. Oye, oye, y vamos a, a responder a Ezequiel. Ivonne, tú me dices. Sí, continuamos con estas preguntas antes de irnos ¿Ah, sí? a, este, a este descanso, aunque le voy a pedir ahí a Ezequiel también que sea un poquito más específico, porque nos escribe: O sea, que había un conjunto de reglas o leyes que se vivían o que se seguían antes y al momento del acto mm. ceremonial. Yo creo que se refiere a la ofrenda. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que sí, Miguel, estaba regulado. ¿eh? Mira, te voy a, 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 al regreso, prometo mostrarte una una imagen de una la famosa águila teotihuacana, una águila que está levantando su pico. Está danzando, Miguel y está danzando aparentemente, Ezequiel, perdón, está danzando en un cuarto, en un, en, perdón, en un patio, porque se ve ahí las los, los escaleritas de ascenso, y hay un montón de pequeñas huellas humanas como si fuera, Ezequiel, un, una especie de karaoke, o sea, como si estuvieran la danza perfectamente pautada por las huellitas de pies humanos que se ven ahí como si es como no era para hacer la alegoría de que estaba bailando era un poco para saber cómo estaba pautada la la, 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 este, la danza y no dudes Ezequiel que también el ritual de, hoy en día hoy en día ver, imagínate que vas a que vas a ver a, a tu sobrinito cuando nace en el contexto doméstico este, hay reglas que están ahí subyacentes, implícitas, por ejemplo, debes llevar algo, aunque sea, <laughs> que sea una chambrita, un juguete, debes llevar algo, no seas codo, y, y la familia eh, que te recibe, te dan un cafecito, una galleta, eh, también está normado cuando, cuando vas a ver a uno de tus sobrinos, que alguien lo tiene que cargar, Miguel, o sea, no puedes ir sin haberlo cargado, es como de cárgalo, cargarlo, significa antropológicamente esta aceptación, ¿no? Este, eh, debes de preguntar cómo está ella, eh, probablemente muchos lleven regalos para ella, este, eh, debes pasar un tiempo específico con el niño, eh, debes de ser cuidadoso para no hablarle directamente, o eh, este, es decir, nótalo como ese tipo de cosas están reglamentadas. Entonces no dudes, eh, no puedes ir, por ejemplo, no puedes decir, ah, yo no quiero ir a ver al niño, o ah, y nada más lo veo un minuto y me voy. No, no, hay reglas no escritas que se siguen en, un, en el acto de presentación de un niño. Entonces eso, Miguel, eso es aquí el debió haber pasado también a nivel grande, a nivel de estado. Ahora, Sibón, tú me dices. Gracias, gracias, Jaime. Samuel Canché nos pregunta que si es verdad que se encontraron barrios mayas en Teotihuacán. Sí, 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 sí. Oye, y, eh, em, y, y hoy en día debes saber este, que encontraron en la estela, ustedes saben seguramente, estela 31 de Tical, a un supuesto. Eh, eh, gobernante teotihuacano, guerrero teotihuacano, eh, el famoso eh, búho lanzadardos, eh, que llevó a su ejército con nariz rizada y, 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 y este, entraron a Calakmul y, y mataron al gobernante de Calakmul y hubo una dinastía maya teotihuacana allá. Bueno, también también eso, hay otros dicen que no, que fue una una especie de, 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 de mayas impostores que utilizaron el, lo, los símbolos teotihuacanos para un golpe de estado interno, etcétera. Bueno, también acá en Teotihuacán ocurre algo así. Hay este, eh, eh, evidencia de, de pintura mural de rasgos to, to, eh, mayas. Hay este, eh, en la pirámide de la Luna encontraron este, mucha, mucha, evidencias de, de cautivos muertos del área maya, eh, recientemente monos de, de, de monos este, araña o saraguate no me acuerdo, este, Caimanes, hay, hay toda clase de evidencia de que los mayas estaban viviendo en Teotihuacán o estaban comerciando a larga distancia. Y se supone, mi querido, eh, mi querida Roxana, eh, no, ¿quién, no sé quién hace esa pregunta, pero se supone. La es de la siguiente, es de Samuel Canché. Es Samuel. Oye, Samuel, se supone que vivían en el barrio de los comerciantes. En el, en el oriente de la ciudad, ahí han encontrado eh, vasijas, mayas de gran antigüedad para empezar. Y este, ahí vivían mayas y, y totonacos tempranos. Muchas gracias Jaime. Roxana te hace otra pregunta que nos regresa este cálculo que tanto llama la atención de, de habitantes en Teotihuacán uh -huh. y escribe, quiero pensar que actualmente se basan en el cálculo de la población solo de lo que llevan excavado. No, fíjate, fíjate que René Milón lo tiene muy clarito, este, tanto que hoy en día usamos su, su retícula y sus, y sus hipótesis entonces este no la, la el, el cálculo es absolutamente arqueológico hoy en día por ejemplo en, si fuera el caso hoy en día entre las dos dos municipios san juan de, de las pirámides san martín de las pirámides suman más o menos setenta mil personas hoy en día no en esa época teotihuacán había el triple más o menos doscientos mil ciento setenta ciento mil habitantes era muchísimo, ojo, ¿eh? Y quiero ir más allá. Eso de la última fase, porque cuando excavas, eh, imagínate que excavamos uno de esos conjuntos y vamos para abajo, hay un montón de niveles de ocupación de épocas anteriores a esa. Entonces, yo creo, lo único, yo creo que hay que tener en mente el gran prestigio de Teotihuacán. De verdad, era una ciudad donde se podía encontrar trabajo, de verdad era un centro de trabajo, podías alquilarte de muchas cosas. Y era un lugar para ver gente que no habías visto en tu vida, productos y animales que los veías por primera vez, rituales que solamente en tus, en tus sueños podías ver, imagínate encontrar un cocodrilo vivo dentro de la pirámide de la luna, jaguares, pumas este coyotes imagínate la procesión muchos niños teotihuacanos viendo por primera vez un cocodrilo ¿no? este comidas se hablaban más de seis idiomas este eh, había arquitectura o sea quien fuera albañil en teotihuacán tenía la vida asegurada muchísima actividad constructiva Parece que la gente, yo le decía de, en tono de broma, parece que los no se divertían construyendo, sí, construían, remodelaban, construían. Ahí de, de albañil no te, no te morías de hambre. ¿eh? Este, ahora este rollo de que eran esclavos, no, no, era una economía muy pujante, muy pujante, o sea, era una economía de transacciones. Este, ha sido interesantísimo vivir ahí, mi querido, mi, mi estimado. Gracias, Jaime. Pues nos llevan a más a más preguntas y todo esto que tú mencionas me, me hace recordar un colega de la ENA que decía que Teotihuacán para él era como Nueva York en la Ajá. época prehispánica querían ir sí. a conocerlo y buscaban la oportunidad de establecerse ahí sí. y así como se tiene en Nueva York pues el barrio griego el Chinatown pues había el barrio oaxaqueño el barrio teotihuacano sí. y, y se volvió un referente que además querían imitar y, y esto también lo menciono porque tenemos igual acá otra pregunta y comentario de Joa Vivael que nos dice que en Cuba en el Palacio hay una arquitectura eh, talud tablero, como sí. la hay en muchos lados. ¿Qué, qué nos puedes comentar de ello, Jaime? Oye, y en, y en este, en Cobá, y eh, me, me parece eh, que en el Naranjo, no estoy, perdón, en, 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 en Ciudad ¿cómo se llama? Eh, Mundo Perdido, en fin, este oye, seguro que era de ida y vuelta, ¿eh? eh ahí, ahí no hay vuelta de hoja, o sea, eh, el comercio está completamente comprobado, el comercio. Entonces, eh, acuérdense que con el comercio o con la migración también hay eh, ideas culturales que se comparten. O sea, este, el comerciante eh, era atractiva la figura del comerciante porque te traía cosas nuevas que en tu vida habías visto, eh, desde pieles hasta piedras, hasta navajillas, hasta animales, ¿no? Eh, entonces, eh, el comercio, eh, nosotros creo que en el, como humanidad tenemos alma de comerciante porque el comercio es una ventana al mundo. Entonces, llegar a Teotihuacán, eh, ver eh, las trompetas, escuchar a los, seguramente había obras de teatro, seguramente había músicos, hay instrumentos musicales ver a los guerreros era era fascinante ir como si fuéramos a Nueva York y usar los ojos por todo lo que ocurría eso era Teotihuacán eso era eso era Tical eso era seguramente eh, eh, Cobá eh, y muchas ciudades mayas entonces el comercio eh, es una forma de introducir nuevas ideas eh, de introducir nuevos productos y de, mostrar una, de mostrarse como una ventana al mundo. Entonces, no tengo la menor duda. Y, y, el, y respecto al dialecto, perdón que me... Sí, es que tenemos ah, una pregunta sí. más ahí que, que, bueno, me hacía... Eh, y si me lo permites, sí, quería comentar un, sí. un par de cosas, ¿no? Con este referente, ese totihuacán, imagínate ser, no sé maya o totonaca y que te llevaban ¿no? una navajilla de obsidiana del Teotihuacán, ¿no? Eso, eso debió ser impactante. Eso. Y también, ¿no? eh, estos trabajos, eh, porque bueno, Francisco Puc pregunta que qué eh, idioma o dialecto se hablaba en Teotihuacán. Jaime, ¿era de... Jiménez Moreno, el trabajo, ¿qué lengua hablaban los pepalcates ¿no? Era de él, era del aunque recientemente Sergio Gómez asegura con un estudio eh, 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 cronológico y, y lingüístico que se hablaba protomaya. Y yo, yo también creo que era una, una variante, una, una variante primigenia del náhuatl. Creo que era, eh, esa, esa tiene más sustento por el estudio. De lingüistas en el patio de los glifos de Teotihuacán. La de Jiménez Moreno era más una, y del mismo Gamio, eran una, era más bien porque eh, asumían que los otomís la habían fundado y decían, por ahí nos vamos, pero era más intuitivo. Creo que Gómez está eh, documentando lo mejor, no, no creo que sea la última palabra, pero creo que es lo más cercano a la, a la multidisciplina respecto a la lengua proto-náhuatl y lo que decías de de la obsidiana sí pensemoslo bien eh, era el elemento de, de transporte por excelencia no se echaba a perder eh, podías hacer mil navajillas cargarlas en un cesto en tu en tu frente aquí en el, con un mecapal Pod, podías intercambiarlas en cualquier mercado local por lo que quisieras era el producto por excelencia la obsidiana Genial, o sea, llevabas cualquier otra cosa, o era muy voluminosa, o era perecedera. La obsidiana no. Llevas miles de figuras de, 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 de navajillas y te ganas la vida con el intercambio. Y bon, ahora, ahora sí. Bien. Vamos al, al receso. Ahora sí, vámonos al receso. Miren, son las ocho y media. Voy a detener la grabación y volvemos a las ocho cuarenta y cinco para continuar aprendiendo sobre... El papel de las mujeres y los niños en Teotihuacán a partir de esta ofrenda, este hallazgo de finales de los 90. Vamos por cafecito, volvemos en 15 minutos. Vale, perfecto. Bueno, regresamos de esta pausa y antes de continuar, eh, me fíjate que quedó aquí otra pregunta. Porque Venga. Pues sabemos que Teotihuacán es Teotihuacán, ¿no? Y es un referente tremendo. Y, y bueno, eh, yo a El señor nos dice que le gustaría saber el año de fundación de Teotihuacán, año de esplendor, año de abandono, año en que la gente actual se empieza a interesar por, res, por rescatar. Bueno, son muchas preguntas yo a él pero seguramente pues eh, <laughs> me estará eh, como que una, una síntesis rápida de, de ello para poder continuar con las interpretaciones de este importantísimo hallazgo. Fíjate, fíjate que... Adelante. Fíjate que, este, que originalmente es una... Dicen que las... Eh, y esto va para todos nosotros como arqueólogos y como guías de turistas y comunicadores. Fíjate que la, la información envejece, eh, mi querido Joabibael. Yoaviva, Envejece como las cédulas envejecen, como los discursos museográficos envejecen. Fíjate que al principio pensaban que Teotihuacán eh, se había originado más o menos por el año 100 antes de Cristo y había decaído por ahí del 650 después de Cristo, o sea, casi 700 años este de, 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 de desarrollo. Y también se decía, eh, todavía cuando salí de la ENA decían que los cuicuilcas habían fundado Teotihuacán huyendo del volcán, que por cierto, pasamos por alto el hecho de que fue una, fue una migración exitosa, eh. Este, estoy haciendo una cápsula con los niños, y les decía que en esa misma época, más o menos el año cero, el año nacimiento de Jesucristo en el Medio Oriente, eh, el volcán Vesubio, pues. Eh, sepultó prácticamente Pompeya y mató a mucha a toda su población me llama la atención que Cuicuilco el Chitle hizo erupción eh, en, en Teotihuacán y no se ha encontrado a la fecha ningún resto humano ahí cremado este ningún, ningún muerto por causa del volcán y muchos niños dicen ah pero por qué por... les explicaba que los que seguramente los antiguos eh, habitantes de Cuicuilco, pues tenían un vínculo muy cercano con el volcán. Es decir, no solamente estaban atentos a, a, a los cambios del patrón de animales, a los cambios en la coloración del agua, el, el olor azufre, no, no solamente aspectos, digamos, físicos, sino que, to, sino que lo veían de alguna manera como una deidad, es decir, mantenían una negociación con su fuerza, con su con su, con su capacidad destructiva y también con la capacidad de generar fuego. Eh, si no me lo crean, chea, chequen los datos etnográficos que nos, nos regala Laura, Laura eh, Castrejón, creo que se llama. O, eh, Laura, les, les, les prometo el, el, el dato. Eh, ella, ella documenta mucho cómo actualmente las comunidades van... Y con don Goyo y le ofrecen frutos, las primeras hierbas del campo, le ofrecen eh, ofrendas de, de aguardiente, hacen una petición para ir a, a, a postrarse ante su fuerza y pedir una negociación de su, de sus capacidades. Eh, entonces, no duden que en esa época también en Cuicuilco haya habido un vínculo con el volcán como un ser con agencia, con voluntad propia, con fuerza. Entonces, eh, era un poco parecido. Seguramente mantenían un vínculo muy cercano con, con el volcán y sabían cuándo el chitle iba a hacer erupción y emigraron de manera organizada. Bueno, sin embargo, las teorías sobre la fundación de Teotihuacán cambiaron recientemente con los hallazgos de... Linda manzanilla eh, y, la, y la gente, sobre todo de la Udla de Puebla, eh, cuando demostraron que había sido más bien el popo, dentro de sus primeras erupciones, quien había arrojado, digamos, gente migrante del volcán hacia Teotihuacán. También hay otras teorías de que estos primeros pobladores de Teotihuacán eran totonacos tempranos. Y si ustedes recuerden, cuando ven el, el templo de Quetzalcoatl, eh, ven a las serpientes emplumadas adornando el edificio en la fachada del edificio deslizándose sobre conchas y caracoles Nosotros hemos tenido la oportunidad de excavar también en la ventilla donde encontramos conchas de gran formato ganchos y muchas cosas que nos recuerdan eh, el, el origen de los de los veracruzanos en Teotihuacán el origen marino para ser precisos entonces la pregunta lógica es ¿Qué hacían conchas y caracoles marinos a, a kilómetros de distancia de Teotihuacán? Bueno, eh, eh, aseguran que fueron totonacos tempranos los que llegaron a poblar Teotihuacán, que junto a la población migrante del Popo y probablemente algunos sectores de población cuicuilca formaron desde el principio una nación multietnica, un Estado multietnico. Bueno. Eh, el apogeo lo vivieron en el 450, cuando Teotihuacán extendió sus redes comerciales más allá del Estado. Eh, hay, un, hay una cosa ahí preciosa que se llama el Patio de los Glifos, que parece auténticamente un códice de tributos. Eh, refleja mucho la capacidad del Estado de que los, los barrios eh, tuvieran la capacidad de. De, de comerciar con gente a larga distancia por su cuenta, un poco usando la, el prestigio de Teotihuacán, los emblemas de Teotihuacán, pero parece que haciendo negocios por su cuenta, lo digo porque cuando cae Teotihuacán, ahora en el 550, se retrajo 100, 150 años eh, la, la desaparición de Teotihuacán, este Parece que los barrios poderosos que iban acumulando poder y riqueza, haciendo business por fuera del control estatal, pero usando los emblemas del, del Estado, se empoderaron tanto que empezaban a ver, a armar una disidencia en contra de las decisiones del poder central o, de la, o de la famosa, eh, del famoso eh, cogobierno. Entonces, eh, cualquiera que haya sido el caso, eh, comerciantes poderosos, barrios que querían incluso incluso dejar a sus descendientes lejos gobernando otras ciudades como Azcapotzalco y esos estados satélite de Teotihuacán y este era como la Edad Media para que me entiendan el príncipe se iba a gobernar otras tierras bueno eran tan poderosos estos comerciantes que empezaron la disidencia eh, las teorías sobre la caída de Teotihuacán muchas una de estas es política los, 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 los la, digamos, las élites intermedias rebelándose contra el Estado, la, 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 la sobreexplotación del medio, las decisiones aberrantes de la, de la, de la, este, del Estado al desviar el río y controlar el agua, eh, a costa de una población más hambrienta, vieron eh, como resultado que Teotihuacán se levantara e incendiara sus propios eh, palacios de gobierno. Y eso lo dice, lo aclara muy bien Rubén Cabrera cuando dice, no fue una invasión, porque en cualquier invasión la población resiste, defiende su ciudad y los invasores arrasan con todo a su paso. No, aquí no, aquí solo incendiaron el palacio de gobierno, los palacios de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que los propios teotihuacanos lo hicieron. Bueno, y con y solos, no, con ayuda de las propias élites que a su vez estaban ligadas a otras ciudades que también tenían interés de derrotar Teotihuacán, de hacerse de sus minas de obsidiana, de hacerse de sus, de sus rutas comerciales. Si no, pregúntense por qué a la caída de Teotihuacán surge Xochicalco, surge Teotenango, surge Cholula o resurge Cholula. Entonces son los sospechosos. Hubo de todo. Como verán, el, la caída de Teotihuacán es un problema convergente multifactorial. Y bueno, eh, 600, eh, 550 se supone que está cayendo la ciudad arqueológica. De manera que ahora podemos asegurar, bueno, entre comillas, que fueron 600 años de esplendor, muchísimo, muchísimo. Este, hoy en día no se han encontrado baños, baños, letrinas. Este, en 600 años de evacuaciones de todos los teotihuacanos, sean 150 mil o 200 mil o 100 mil, ¿dónde, cómo manejaban los excrementos humanos en la antigüedad? Es una gran incógnita de Teotihuacán. Muchos dicen: Ah, no, es que el problema de Teotihuacán es que cuando un arqueólogo busca un baño, inconscientemente busca uno como el suyo, privado y chiquito. Pero no, no, este, antes eran colectivos. Aún siendo colectivos, no se ha encontrado una letrina, fosa séptica, trono, lo que sea, no se ha encontrado. Y eso es un, un asunto que nos lleva a, a, a sospechar de las eh, eh, el, 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 famoso, la famosa vasija cráter de Otihuacana, que hoy se ve muy, muy lustrosa en los museos, en realidad pudo haber sido una basínica Abundan y probablemente hayan sido evacuados los excrementos de ese tipo. Bueno, esto es solamente al, para decirles que aún quedan muchos misterios por resolver, pero también el misterio, en, te, en términos de guía de turismo, el misterio vende. Es decir, eh, declarar muy bien el misterio, definirlo bien y dejarlo abierto, vende, vende. Este, entonces, eh, cuando digo vende... Me refiero a que en, 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 en la divulgación es rentable. Eh, ahorita vamos a terminar quizá con unas recomendaciones de, de divulgación que nos hace Manuel Gander. Eh, la gente, muchas veces la gente eh, está más interesada en el relato que en las fechas. Es decir, eh, no, está, no, está, no está tan preocupada como nosotros por saber. Si fue en el 550 o fue en el 650, o si fue el Popo o si fue el Chitle, o si fue Totonacos temprano. Lo que, lo que les interesa es el poder del relato, es decir, que lo describas de una manera que deje misterios muy interesantes que resolver. Este, dicen, la gente opera por confianza, no por certeza. Es como cuando vas al médico. Este, el médico te puede aventar todos los términos técnicos, pero si te ofrece una, un diagnóstico lógico, conectado con causa-efecto, dices, ay, debe ser buen médico, pero tú no sabes absolutamente nada de medicina, entonces confías en el relato del médico. Así, así con, los, con los, nuestros visitantes. Eh, nuestros visitantes no quieren más y más datos, quieren que tú les ofrezcas un, poder, un relato poderoso. Un relato atractivo. Que esté apegado, sí, pero no, no nos clavemos en, en, en años más, años menos, porque además eso se cambia con el tiempo. Bueno, eh, vamos a seguirle si quieres, Ivonne. Sí, eh, adelante, ya, ya ah, es perfecto. la última pregunta para poder continuar con, perfecto. con el tema. Me Oigan, nos, nos, quedamos, nos quedamos con la presentación del niño en la cuna. Aquí, aquí se abre una cosa preciosa. Ya dijimos, esta mujer parece que acaba de parir, está muy protegida. Este tocado que parece árabe, no me dejarán mentir, parece un turbante auténticamente. Este, el niño. Eh, evidentemente este, frágil, vulnerable, se chupa el dedo. Eh, no sé si han hablado usted, no, no sé si han escuchado hablar de la famosa neotenia. La neotenia es un principio de la, que propuso la antropología física, que habla sobre la propensión del ser humano a cuidar a los, a, los, a, los, este, a los niños y a todas las especies que se parecen a sus niños humanos. A ver, este. Eh, no es casual que le tengamos terror a las arañas o a las víboras, porque suele pasar que eh, son animales que están muy lejos de nuestros bebés humanos, o sea, son con ojos diminutos, piel escamosa o pelo, o sea, son completamente diferentes a nuestras crías humanas. Entonces, muchos dicen que la neotenia... Es esta propensión natural a cuidar a nuestros niños, a nuestros descendientes, que cualquiera puede ser un gruñón, pero cuando ven un niño recién nacido se dobla, que pueden ser los abuelos más gruñones, pero cuando llega el nieto. Bueno, así dicen que evolucionó Mickey Mouse, por cierto, que cuando lo lanzan en los años 50 a las pantallas de Hollywood es un ratón con ojos diminutos y una actitud... Como, como agresiva, o es muy agresivo. Luego los diseñadores de Disney se dan cuenta del principio de la neotenia y este, lo empiezan a hacer con ojos grandotes, una cabeza enorme, orejas grandes, justo como nuestros niños pequeños, cabezón y además eh, tierno. Entonces es un éxito porque... Juega con un poco con el principio de la neotenia, nuestra la propensión del cuidado. Bueno, aquí se ve. Aquí se ve cómo el alfarero pudo haber hecho un, una figurita de un niño como cualquier otra niña. Pero decide ponerle su manita en su, en su boca, chuparse el dedo. Es una actitud muy tierna. Y no es la primera que, que existe. Hay, hay una en el Museo de Sitio donde se ve a una mujer cuidando a un bebé y en la esquinita, háganme cuenta, en la esquinita de la cuna, hay una florecita. O sea, a mí, estos tipos de detalles, quiero que se fijen que hablan de conductas de nuestra humanidad compartida. Esta, este asunto de cuidar a bebés que son muy tiernos y el alfarero darse tiempo de hacer un niño tierno. Eh, por cierto, cuando, cuando ocurrió este hallazgo estaba de visita eh, estaba de visita este, Bill Clinton y su esposa que era presidente de los Estados Unidos y su esposa estaba muy interesada en este criaturita, porque, porque le les conté la eh, me, dio, me, me, di, me dieron permiso de exponer la ofrenda les conté la neotenía decía Ay como para la UNESCO la, la UNESCO para los niños unicef Perdón para que sea el símbolo de la UNICEF, esta actitud tan tierna del bebé. Bueno, hasta ahí lo del bebé y la, y la cuna. Eh, quiero referirme a, ahora a la mujer que está detrás: parteras. ¿eh? Ya les digo: las parteras no solamente son eh, mujeres con experiencia que te van a cuidar en el alumbramiento, no. En muchas comunidades son entes poderosos que incluso pueden representar a la deidad misma. Hay crónicas de Sagún donde se asegura que si el parto se complica, la mujer puede confesarse con la partera y la partera entonces se transforma en una especie de mensajera representante divina en la tierra. Y más si se trata de un niño de alto estatus social. Entonces esta partera no la perdamos de vista. Miren, de hecho le hice una diapositiva a ellas porque encontré cuatro, como las cuatro sectores de visitantes encontramos cuatro tipos de parteras, como si no sé, estoy este, alucinando, pero es como si cada una de las de las mujeres que llegaron a, a visitar al niño y a presenciar su su, su colocación en la cuna hubieran traído su partera de cabecera, su partera acá oficial, ¿eh? su partera sac sacralizada. Obviamente la partera de Quetzalcoatl tenía la cara blanca, era de más, no sé si anfitriona o de mayor prestigio, y las otras venían a rendir pleitesía y ayudar seguramente en el proceso. Según datos etnográficos, las, parter las parteras actuales son matronas. Y que representan o intermedian con los dioses patronos. ¿no? Aquí ella es la mera, mera petatera. Las otras las traen como, quizá, como asistentes. Y algo interesante es el papel del, del caracol. Porque nosotros vemos este. Acuérdense que antes en la época prehispánica había algo que se llamaba el animismo. Es decir, nosotros eh, en, lo, en la época prehispánica se pensaba que muchas cosas tenían vida propia. Acuérdense de aquel relato del fuego nuevo, dice López Osteen, eh, que todos los naturales, que todos los indígenas se reunían alrededor del fuego que se había creado en el cerro, en el Huishastepetl, en el cerro de la Estrella, porque de no salir el fuego a los cincuenta y dos años, los metates o los o los este eh, este, eh, ahí se me fue el nombre del, del hermano menor del, del, del metate el molcajete se rebelarían a sus dueños ante sus dueños se transformarían en fieras que devorarían todo a su paso entonces habría que romperlos rompelos igual que muchas de las vasijas porque si no sale el fuego se van a ir en nuestra contra es decir, cosas como esas nos indican que muchos objetos eh, les atribuían voluntad propia, una esencia, una vida. Entonces, eso pasa con el caso de las de las cunas, porque postrarlo en la cuna significaba ofrecerlo a la deidad. Y esto lo sabemos porque en el en la ceremonia que Sagún narra del Tlazontlalcuilo, le dice la matrona, le dice la partera, la partera a la cuna dice Tú que eres madre de todos, que te llamas chalchitlicue, que tienes regazo, o sea, que tienes espacio para recibir a todos, y se pone, porque tú has de criar, porque tienes regazo. Es decir, ella, la matrona, se está refiriendo a la cuna. La cuna es al mismo tiempo un objeto que representa, o no, no, una entidad que representa a la diosa de la fertilidad y del nacimiento. Y no me lo creen, en Veracruz existe esta cuna, cuna caracol. Ah, porque resulta que es muy cerca del niño estaban caracoles trombus gigas, que, como calificando el acto. Bueno, hay cunas caracol en el área de Veracruz. ¿no? La cuna era la diosa misma. Y la oración sigue, dice Sagún, importunar a los dioses con su llanto, llamar su atención es y suplicar que nos escuche. Es decir, ya estaban en el momento de la, de la, de la, este, del ritual donde era necesario llorar. Y hasta los niños, ¿eh? y ahorita les explico esto. ¿Cómo se explican las lágrimas de las figuras? Aquí está un ejemplo, un niño llorando con su antifaz, otro también llorando, otros, todos lloraban. En este nivel todos lloran, menos la partera. Todos lloran, hasta la madre. Y entonces era el momento en el que todos se ponían a llorar para importunar a Dios, a, a la deidad, llamar la atención. Y esto ah, y, es, y, 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 y entonces eh, suponemos que antes del ritual de la presentación del niño, las mujeres se, se pintaban el famoso antifa, antifaz, quizá con alguna especie de carbón, copal, ceniza, etcétera. Se pintaban los ojos para que, llegado el momento de llorar, se patentara el llanto en sus caras. ¿no? Acuérdense de esta, de esta este, imagen del famoso llorón de Tepantitla. Miren cómo aparece encima de un manantial, ahí hasta pescaditos aquí, lirio acuático, encima de un manantial, eh, y está como sujetando un ramo. Y, y, y hace, hace una oración larga, larga. Aquí se ve la, la vírgula, larga y adornada. Está cantando o está rezando largo, largo, sostenido. Y noten aquí el triple cerro famoso. O sea, le está, le está llorando al, al agua primigenia, al agua que está contenida en los cerros. Y está llorando, tratando de llamar la atención de la deidad del agua. Entonces, no se llora solamente por la pérdida o no se llora por felicidad, se llora para importunar a los dioses. De hecho, dicen que es el principio, ese es el principio de hacer que los niños lloren antes de sacrificarlos a Tlalo, lo cual suena terrible, ¿verdad? Bueno, y a propósito de niños, ¿cómo explicar que los niños lloran? ¿Cómo explicar la presencia de niños para empezar? Hay, hay teorías, eh, sobre todo esta de Tushidi, de, de un experto en el área inca, y también de, de López Luján y López Hostin, que dicen que llevar a un niño a la presentación de otro niño recién nacido era como llevar las mazorcas del año pasado a la diosa de la, del campo y de, las, y de la tierra. Era algo, algo que le llaman... Eh, una, una, un, un, un ritual de, de transferencia agrícola. A ver, hay mucha evidencia en el mundo mexica de que cuando tú querías pedir una buena cosecha, pues te llevabas o recogías los granos, las, lo, los elotes la, eh, de, de la cosecha, guardabas los mejores para que el siguiente año llevaras esos, esa, esos, ese atado de elotes, los mejores se los llevaras a la diosa y pidieras por una buena lluvia o una buena cosecha. Era como decirle, mira, aquí están tus hijos, aquí están tus, eh, tus bendiciones, vuélvenos a, 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 o socórrenos con una nueva camada, con una nueva eh, cosecha. Así ese mismo principio eh, operaba con los niños. Eh, dice, dice Ángel María Garibay que cuando había un nacimiento en la época prehispánica, y también Ilia Sánchez Coronado, o sea, cuando había una, una eh, en el área maya, cuando había un nacimiento de un niño, las mujeres, eh, principalmente las hermanas, o la, o la suegra, o las cuñadas de la parturienta, se llevaban a los niños chiquitos a ver al otro niño chiquito, porque, y, y, y justo esos niños chiquitos, dice, eran los niños tiernos, los niños menores de un año. Y aquí es donde me, me, se me puso la piel de gallina, porque efectivamente los niños chiquitos que se ven en la ofrenda están fajados. Y yo entiendo, según mi abuelita me dijo, mi mamá, se faja solo a los niños recién nacidos, el ombligo se cae, pero no dura dos años. O sea, este, es para cuando se caiga su ombliguito en menos de un año, lo cual nos hace suponer. Que estas criaturas son parientes directas o indirectas de la, de la partera y van a representar la transición agrícola, es decir, van a representar mazorcas. Y aquí Tushidi establece que en la sociedad inca y mexica, los niños invitados a la presentación de un nacimiento deberían ser menores de un año, como una metáfora de un ritual de transferencia en el cual se ruega a los dioses por una buena cosecha. Presentando las semillas de la cosecha pasada. En Chicontepec, Veracruz, durante la ceremonia de bienvenida al elote, el resandero recoge a trece niños que personificarán el maíz tierno. Le llaman niños elotes. En la Huasteca Potosina, mujeres bailan alrededor de un montón de mazorcas y luego toman una mazorca previamente adornada con moñitos de flores y ramas, dando la apariencia en que están cargando un niño. O sea, mecen a la mazorca. Interesante, ¿no? Es Y miren, en Teotihuacán no me dejará mentir, Ivonne. Este, luego van van a rezar al campo, como le llaman las antes de las primeras lluvias San, San Isidro. Va el padre este a bendecir un poco el campo. Pero es curioso cómo las mujeres grandes llevan el santo niño y niños chiquitos. Es como si esa transferencia agrícola estuviera en el núcleo duro, pues, de nuestra identidad como mexicanos. Todavía se hace consciente o inconscientemente esa petición al campo con el sacerdote católico, pero con un montón de niños, como si estuvieran en la transferencia agrícola de la que nos habló Tushidi. Eh, están mostrando las mazorcas o los niños de las generaciones pasadas para pedir por una buena cosecha otra cosa que no es tan agradable que que también es un, un dato muy relevante cerca de los niños es que de miren en la en la osteoteca de teotihuacán hay más de mil ejemplares de, de, es, de esqueletos de, de, de así nos enseñaron en la ena decirle de, de, de este de individuos eh, pero y le, yo les aseguro que la mitad o más de la mitad corresponden a niños, niños muertos, perinatos o neonatos. ¿Qué es perinato? Un niño que nació justo en el nacimiento. Neonato, un niño que nació, des, nació vivo, pero murió después del nacimiento. Bueno, ambos niños, ambos, este, representan una suma enorme en Teotihuacán. En Teotihuacán. La antigua ciudad donde más niños morían, igual que en toda Mesoamérica. Estoy sospechando que eso, eso, eso era, eso era este, normal. Morían muchos niños. Todavía hasta, fíjese que todavía en nuestras madres o abuelas perdieron muchos niños. Todavía hasta hace poco eh, se, era muy usual que perdieran niños eh, durante el parto o después. Bueno. Carlos Serrano reporta que de los 174 entierros de la ventilla B, 58 corresponden a niños. En Tlajinga, que es un barrio que mostramos al principio en el sur de la ciudad, reporta que de los 129 individuos encontrados, 71 correspondieron a niños muertos en su primera infancia. En la ventilla Sergio Gómez reporta que de los 266 entierros, 161 corresponden a niños muertos. Antes o, des, des, eh, antes o justo después del, del parto. Eh, eh, y y estas, estas teorías. Ah, miren. Y Magali-Sibera Magal, Magali señala que las causas más comunes de la mortandad infantil se, se relacionaban con el retraso del crecimiento intrauterino del feto, la mala nutrición de la madre, la infección tetánica en el cordón umbilical, la enteritis, diarreas, neumonía infecciones respiratorias agudas, reflujo y asfixia, así como algunas condiciones físicas en las que se encontraba la madre, y destacando en este sentido la preclampsia, o sea, el embarazo de adolescentes, que es algo que tampoco se habla en la literatura arqueológica. Muchas niñas se embarazaban a muy corta edad y eso tenía repercusiones fisiológicas. Bueno, de todo esto decirles que... Hay muchas teorías, ¿no? Hay quien dice, no, claro, si están compitiendo por el espacio y hay pequeñas eh, unidades habitacionales chiquititas, pues eh, era lógico pensar que hubiera una, una especie de método de control natal. Y, y ahí Marvin Harris se pone a hablar de que, ay, no, pues se le pone una tabla en el vientre de la embarazada y se paran encima y hacían cualquier tipo de operación mecánica para que el niño muriera. ¿Por qué? Pues porque había mucha población, carencias económicas, falta de oportunidades, sobrepoblación, no sé. Yo, yo más bien pienso, no. eh, y eso también es una teoría de Harris de Bolsillo, que sospecho que tenían como problemas con el amontonamiento. Es decir, imagínense una, una familia de, de lapidarios, ¿no? Eh, tres o cuatro miembros de la familia se dedican a la lapidaria, uno más en, al, a, es la meme, otro es albañil. Había economías mixtas dentro de una propia familia, justo como hoy. Al ser economías mixtas, diversificaban su posibilidad de sobrevivir. Bueno, imagínate: lo que, lo que era realmente grave es que una mujer eh, que ayudaba a su marido. Eh, con, la, con, la, con la talla de la piedra, por ejemplo, este, tuviera que desactivarse para el trabajo teniendo dos niños, amamantando dos niños a la vez. O sea, que un niño probablemente sería tolerante, torela, torela, tolerable, pero dos desactivan a la mujer para el trabajo, ya no hay forma. Y eso sería catastrófico en una, en una familia que vive al día. Entonces Marvin Harris dice, lo que hacían con el segundo era una especie de descuido involuntario, o sea, se enfermaba y pues Dios, los dioses se lo quisieron llevar, no hay nada que hacer. Descuido involuntario. No sé si suena más piadoso en no una lógica de cristiandad, de, 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 de catolicismo, pero me suena, me suena lógico, muchas personas en el campo sobre todo tienen muchos hijos. Y, y estos muchos hijos colaboran con diferentes aspectos del campo. ¿no? Es en la familia campesina, los niños este, suelen tener participación en cualquier fase de la actividad del campo. O sea, no hay problema con eso. El problema es cuando esta mujer que le ayuda a su marido se embaraza de, un año, de uno y al siguiente año, nueve meses después, de otro, y entonces tiene que amamantar o cuidar a dos. Hay muchos casos etnográficos en donde uno de esos dos se le encomienda a la, a la niña más grande, Samoa. Les, recuerdo, les, les, les recomiendo este libro de Adolescencia y Sexo en Samoa, eh, de Margaret Mead, donde dicen a la pobre niña mayor le encargaban al grandecito, al, al chiquito, al más chiquito. Y ahí tenía la, la niña madre, ¿no? Y dice, es, es muy asombroso cuando la niña madre parece que... Que cuando llega la adolescencia es feliz, y en cambio, aquí en Norteamérica, cuando las niñas llegan a la adolescencia, están confundidas, están deprimidas. Pues sí, lo que pasa por alto, Margaret mides es que las enseñaron a ser niñas madre, y cuando son autosuficientes se ven como, uff, ya me libré del niño chiquito, de demonio. además son demonios, son niños muy guerrosos. Prácticamente, mucha de su vida la dedicaban a cuidar al niño chiquito. Entonces, esa era un poco, la, el, un poco el, el, digamos, la realidad de los niños en Teotihuacán. Este. Eh, muchos, muchos, muchos dicen, ay, pero cómo se divertían los niños. Bueno, diría el profe: pues en el río, como niños de campo en el río, ¿no? Este, con los animales, ¿no? Este. Seguramente entre ellos es, estaban haciendo. Uso de su imaginación que ahora mismo no tenemos como adultos en una yo me acuerdo eh, eh, estábamos tratando en, en el noticiero el tema de cómo se divertían los niños antes y una niña me, me mostró un chicharrón preparado me dijo mire profe yo hice un chicharrón preparado y era un ladrillo con tierra arriba <laughs> le digo ay ese es chicharrón dice sí es chicharrón preparado los niños son capaces de, de, de cambiarle la ontología a un artefacto. O sea, un niño es capaz de transformar una cuchara en una espada, en un micrófono, en una catapulta. O sea, nosotros fuimos niños y con un montón de tierra y un par de, 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 de trozos de madera hacemos maravillas. Bueno, seguramente el mundo, el mundo teotihuacano, los niños eran así. Y vamos a ver. La, la tercer nivel, quitamos ese nivel de agrupación, nos topamos con el tercero. Y aquí nosotros proponemos que este tercer nivel de objeto representa la salutación o el reconocimiento social. Y lo digo porque aquí, justo aquí, y no en los otros dos, eh, se ven puras mujeres paradas, salvo, salvo dos, dos, pero la mayoría son paradas. Los, las mujeres no están ni sentadas ni hincadas, como si llegaran caminando, como si estuvieran paradas. Y si me apuran, como haciendo como pleitesía. Fíjense cómo lo que, lo que me llamó la atención es que a diferencia del, de la etapa anterior, aquí el niño ya está muy guapo. Aquí ya no se chupa el dedo. Aquí ya lo pusieron con su huipil muy, muy bonito. Le pusieron un collar de una sola banda, no sé qué represente la so, una sola banda. Ya le pusieron su antifaz y su, y su, y su tocado de, de, de arreglos diagonales. Ahí está la almohadita que les digo, la piecerita. O sea, este niño ya está listo para presentarlo públicamente. Y fíjense, lo curioso es que junto a él le pusieron esta, esta vasija. Una, una vasija de, de, decorada con una serpiente emplumada, ¿no? Como, como, si, como si estuvieran queriendo decir que ese niño pertenecía al linaje de la serpiente emplumada. Y sí, cuando excavamos, cuando exploramos el interior de la vasija, nos dimos cuenta, ahí no está, ya no está, nos dimos cuenta que aquí habían dos figuras de, de matronas, de matronas de la serpiente emplumada. Y luego, bueno, la salutación podía durar de 10 a 20 días, según Sagún. Cuando los que saludaban o las que saludaban eran principales, pues daban, daban presentes, mantas ricas, y si la criatura era mujer, daban aguas y huipiles hasta 20 o 40, y eso llamaban ishkemitl, que quiere decir ropa para envolver al niño. Entre los que son de baja suerte, presentan comida y bebida. Me parece un poco, un poco como lo que ocurre hoy en día cuando vemos al nuevo integrante de la familia. Ahora, ya antes de terminar, este, me gustaría mostrarles una analogía preciosa. Cuando nosotros encontramos la ofrenda en el 95, no, no ocurría esto. En el año, creo que fue, fue 2000, 2020, eh, el arqueólogo Sergio Gómez encontró un tiro dice que estaba, dice, el, hagan, el poder del relato, ¿no? Porque el tipo vende bien, dice, estaba en un aguacero y nosotros nos encomendamos, nos encomendaron, este, un poco a desasolvar o quitarle la tierra a los drenajes para procurar el vaciado de la ciudadela, cuando de repente logramos que el agua se escurriera por los drenajes, pero vimos una cicatriz en el piso, y de repente vimos cómo se hundía, entonces pensamos que eso tenía un túnel y encontró los recursos para para bajar aquí se ve aquí se ve la, la cicatriz bajó siete ocho metros y luego se topó con la entrada de un túnel que iba por debajo justo por debajo durante eh, 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 a lo largo de más, de más de 100 metros justo en el cenit o en la parte central del templo de la serpiente emplumada obviamente esto se los digo de manera muy rápido pero pero le costó tres, cuatro años de trabajo intenso ir vaciando el túnel, estaba solvado. Ya les digo al principio que la finalidad era encontrar gobernantes. Decían: si este túnel es un contexto primario, o sea, lo que los arqueólogos dicen, llaman como inalterado, entonces es posible que al final del túnel encontremos los famosísimos gobernantes que andamos buscando. Todo mundo le dio varo, le dieron dinero, porque era la expectativa del, de que había al final del túnel, y que celebró, de verdad, que bueno que consiga recursos, sobre todo hoy en día en el INA. Y encontró aquí ofrendas, encontró este, cosas increíbles que serían dignas de una plática posterior: ojos de ámbar, trompetas totalmente esgrafiadas, gigantescas las trompetas de caracoles. Encontró de todo a lo largo del túnel y cuando todo el mundo queríamos ver qué había al final, encuentra tres mujeres. Una de ellas, ah, miren, aquí está un poco una especie como de escenario de grandes caracoles, caracoles grandes, strombus. Este, muchos de ellos ya todavía se tocaban, tenían cortado el, la punta, se tocaban. Y esta mujer como de 40 centímetros de piedra verde, eh, más o menos como de medio metro, pero lo, chequen, a un lado un bebé, un niño, y en, estos, en este lugar otra mujer, pero pues, se colapsó y está boca abajo, y aquí hay una mujer que se colapsó, pero está boca arriba. Bajaron al inframundo a vestir al niño de los poderes. Mujeres, mujeres poderosas, justo como en la ofrenda que les acabo de mostrar, mujeres poderosas de la fase Micaotli bajaron al túnel o túnel creado por los propios Teotihuacanos y ahí bajaron con el descendiente o la descendiente a vestirlo, a vestirlo, mejor dicho, de las ropas del poder. Pero además, la descend... aquí se ve un, miren la cantidad de cuentas de Jade. Jadeita, pizarra, turquesa, ojos de concha. Aquí se ve a la mujer. Tiene como un paño en la cabeza. Eh, tiene como unos arreglitos aquí en el huipil. El niño también con ojos preciosos de caracol. Tenía además un morralito. Déjenme mostrarles. Encontraron las fibras y encontraron que este niño portaba una especie como de 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 de, de, de este de, de de bultos eh, le llaman bulto sagrado elementos de poder eh, que eran como pues imagínense ahora un fetiche una piedra poderosa el niño lo habían bajado con este enorme collar y con el bulto sagrado se supone que después de bajarlo al inframundo iba a volver a subir pero ya el pueblo lo reconocería como el descendiente hablamos como la película El Rey León bueno este niño medía la mitad como 20 centímetros, estas mujeres medían 40, 45 centímetros, están, en la, están viajando por el mundo. Entonces fíjense cómo se repite un poco la, 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 el patrón de la presentación del niño allá en el oriente de la ciudad a nivel doméstico de élite, con la presentación del nuevo descendiente acá en el Estado, con una gran, gran fiesta, un enorme ritual. Bueno, para eso decirles que este poder de las mujeres de Mikaotli duraría poco, duraría, bueno, entre comillas, 350 años, porque luego llega un grupo que destruye todo el culto a la serpiente emplumada. Ustedes no aprecian est esta parte del templo de la serpiente emplumada porque esta es, po es la que está atrás. Pero algún día, ojalá, y dejen entrar al visitante para que vean cómo se desmanteló el templo y con unos barrenos, me imagino, zafaron todos los escalones, le rompieron la nariz y, 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 los, y las cejas y, la y, y los colmillos a las serpientes, las mataron ritualmente, las dejaron caer ahí. A estaba el destrozadero de, de serpientes emplumadas, les dio hueva, no sé por qué no destrozaron la parte de la fachada de eh, poniente y decidieron mejor taparla con una plataforma. Pero el hecho es de que el, el, el culto a la serpiente emplumada con las mujeres poderosas terminó de manera violenta. Dice Linda Manzanilla, estas mujeres domésticas de élite fueron expulsadas y no sabemos por qué. Aquí sea lo que quedó de esa destrucción de la serpiente. Hay un mural que nos da una pista: el mural de los animales mitológicos en Miteotihuacán, donde se ven unos jaguares atacando a las serpientes, las muerden. Hay otro donde se ve que la muerde, la traga. Es como si mostraran a diferentes linajes expulsando a las serpientes. Se ven jaguares, se ven eh, pescados, dice, dice eh, Linda Manzanilla, son. De Teopancasco, todos participando para correr a la serpiente. El templo de la serpiente emplumada fue destruido junto a, to a todas sus sedes del poder político. Los palacios sucumbieron ante el fuego e incendio, en tanto que las imágenes de culto se redujeron a simples pedazos. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje de Akenatón, donde eh, Akenatón osó tener, osó cambiar la religión en Egipto? Y los, y los faraones que le precedieron ordenaron borrar su rostro. Bueno, así le pasó con la, con, la, con la serpiente emplumada. Todas, todas las, la, la, las la, el culto de las serpientes este, se redujeron a pedazos. ¿eh? Bueno, vamos a las conclusiones ya para pasar a, la, a las preguntas. Miren, las conclusiones solamente rápido recapitular. Esta ofrenda pues eh, representa el, el valor, que tenían las mujeres de linajes poderosos en la época Micaotli, en, la, en 300 después de Cristo, eh, para poder mostrar símbolos, sus símbolos de poder, su organización y arrogarse la facultad de transmitir los bienes materiales y simbólicos de, una, de este linaje a los niños o niñas. Entonces eran maternidades políticas. Revela que la maternidad de la época Teotihuacana, no era un impedimento para que las mujeres se colocaran en lo más alto de la estructura política y menos aún sufrieran algún tipo de discriminación por esta condición. Bueno, este es un mensaje más de divulgación. La exclusividad femenina del ritual se construyó sobre, el avance, sobre la base de creencias relacionadas con el exceso de tonali, o sea, los hombres son potencialmente peligrosos por, porque son, están agitados y andan de, de canijos. O sea, hay que alejarlos de la órbita femenina. Pero ojo, al hacerlo, las mujeres adquirían poder porque eh, era exclusiva su facultad de transmitir los bienes. Me recuerda mucho cuando mi mamá, que ya la voy a balconear, ¿verdad? Mi mamá decide hacer el testamento y realmente me doy cuenta que mi papá tiene, nada más está de acompañante, no tiene mucho voz ni voto. La mamá y mis tías son las que deciden. Bueno, eh, mi, eh, por su cuenta, claro. ¿Quién es de qué cosa? Entonces, ese es un poder enorme que desafortunadamente terminó cuando llegó la casta guerrera de los jaguares a Teotihuacán. Eh, las mujeres de Micaotli y esto es importante. Esto es solamente una hipótesis. No estoy, no lo he documentado sinceramente, pero me parece una idea muy, muy padre. Dice: las mujeres de Micaotli estaban organizadas y construían redes de apoyo y reconocimiento de la maternidad y la crianza de niños, o sea, seguían todo un protocolo. Por ello creemos que el concepto de madre hiciera referencia tanto a la madre natural como a todas las madres del linaje que se ocupaban del mantenimiento y cuidado de niños y niñas. Esto ocurre mucho en la región eh, chatina, en la región chatina. Este, las madres, cuando dicen... Hay ah, madres, no se refieren a madre con su hijo por separado, se refieren a todas las madres. Las madres es un concepto genérico y hace referencia a estas redes de solidaridad. Desde el punto de vista político y religioso, la ofrenda muestra la presencia de Quetzalcoatl como patrono de la humanidad, del origen primigenio del ser humano y de la capacidad del gobierno, reafirmando que todo lo que todo el pueblo sabía, el poder y el mando procedían de quien se vinculaban a su culto. Por eso pensamos que estas mujeres que dieron, que hablo de nuestra ofrenda, que, 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 que estaban presentando al niño de las rayitas, estas rayitas son eh, emblemas de Quetzalcoatl. Lo dicen porque la serpiente se desliza sobre un petate que tiene esta forma como de petatillo. Dice, el papel de las mujeres no duraría para siempre. Los jaguares las atacaron, destrozaron de manera sistemática sus fachadas, esculturas y, y símbolos. Y algo que les quería, les quería este, hacer notar. Después de que el templo de Quetzalcoatl fue destruido y, las, y, y expulsado el culto de la serpiente emplumada, ojo que no desapareció, sino que el, la, la serpiente ocupó unidades iconográficas. Secundarias, ya menores, no desapareció del todo. Pero sí hubo restricciones. Una de ellas es: estas mujeres ya no pueden volver a mostrar estos símbolos en sus tocados. Y es ahí donde muchos de mis colegas se pusieron locos. Les dije: Los desafío a que, des, a que encuentren una figurilla posterior a mi caotli, hablo de la fase. Las fases siguientes, que tenga, que tenga símbolos en su ropa. Ya no hay. Sí hay mujeres con tocado, pero ya no portan esta información. Otra cosa que desapareció por completo fue el asunto de las conchas de gran formato. Ya no se volvieron a pintar. Otra cosa que nunca se, se prohibió es el famoso gancho o vírgula que representaba los océanos de, de la costa del Golfo. O sea, Muchas cosas ya no volvieron a ser iguales, dice, dice, eh, dice Warren Barbow. Muchas ancianas ya no podían mostrar esto. Estaba prohibido. Bueno, estamos este, atentos a sus preguntas eh, y, y comentarios, mi querida Ivonne. Claro que sí, Jaime. Eh, antes de llegar a estas preguntas, me gustaría... Pediste que nos apoyaras en recapitular un poco uh, uh -huh. lo que nos has presentado. Uh -huh. eh, ¿En qué barrio teotihuacano es entonces que se encuentra esta ofrenda y cuántas figuritas eh, femeninas son? Sí, mira, eh, se encontró a 2.600 mil seiscientos metros de la, de la de la ciudadela. A ver, aquí está. Uh, aquí está. Esta es la ciudadela. Bueno, esta, esta eh, plataformita que les hablé al principio, de 11 por 11 metros, está a 2.600 metros de la ciudadela, hacia el, hacia el oriente. Y, este, curiosamente, eso es algo que, que, que quiero recalcar, es que yo me fui por esta plataformita, que era la única que estaba, en todo este espacio abierto, en este espacio vacío de construcciones. Pero cuando agarras un compás y lo trasladas 2.600 metros hacia la otra, te encuentras con otra igualita. Fíjate que fuimos en el barrio oaxaqueño, fuimos. Le dije esto al secretario técnico de Lina. Le digo, aquí hay otra gemela del otro lado, como un cerramiento visual. Vamos a ver. Fuimos. No, está todo urbanizado igual. Bueno, ya no hay forma. Se destruyó por la urbanización. Ya no hay foro. Pero mira, 2.600 metros de la ciudadela en la avenida este de Teotihuacán. ¿Y qué barrio sería? Este es el, está muy cercano al barrio de los comerciantes, justo donde había gente maria, al área Maya y del área Totonaca. Ok, podríamos dejarla así como que en el barrio de los comerciantes. Exacto. Eh, qué interesante esto que nos mencionas de esas similitudes. Sí, sí. No tengo esta pregunta porque... En uno de tus artículos en arqueología mexicana mencionas justamente el cuadrante N1W6. Exacto. Yo lo estaba Ivonne. buscando y dije, pero, pero está el pueblo y, y me acabas de responder todo esto, sí. justamente. Entonces ese es otro eh, otro hallazgo al que tú te estás refiriendo. Ah, es que este este Ivón, el es Ajá. a lo mejor estoy mal fíjate en la revista, pero es es Norte 1, Este 6, y el otro ah, era okay. Norte 1, Oeste 6, es decir, del otro lado. En tu, pero espérate, Ivonne, ahí no acaba la cosa. Dice Taser, Alfred Taser, un arquitecto muy famoso de Teotihuacán, dice, es probable que la ciudad tuviera cerramientos visuales. ¿Y ¿Cómo es esto? Sí, que la ciudad tuviera límites con Garita y Aduana. ¿Cuál sería el límite de la Calzada de los Muertos? La Pirámide de la Luna hacia el norte. ¿Cuál sería acá esta estructura que te digo, Norte 1 o Este 6? Esta otra estructura que encontramos, Norte 1 Este 6. Y acá, un gran complejo que cierra la, la calzada de los muertos. Es decir, la ciudad tenía garitas de inspección, protocolo político. Es, es interesantísimo. No, como no, muy, muy interesante. Me recuerda, pues, todo lo que. Eh... Propuso Jorge Arturo Zavala, ¿no? que estuvo ah, excavando sí. en el túnel, de, de justamente poner un Axis mundi ahí pues, en, en no. la ciudadela, pues cómo corresponde eh, todo ello. Y, y bueno, eh, sí, quise como, como puntualizar estos puntos, porque fueron 72 objetos del, de, de, en total, 72 objetos. Las setenta y dos son, digamos, setenta y mujeres y un bebé Ah, no, de ellos son 11 niños. Ok. De setenta y dos figurillas fueron once niños y el resto mujeres. Mujeres, sentadas o paradas, pero mujeres. Ah, ah y obviamente se cuentan las cunas, se cuentan las, las dos pizarras. Es decir, este, en estricto sentido. Eh, mujeres mujeres de arcilla 52 nada eh, mi querida y bueno muchísimas gracias es que de repente con estos datos me eh, yo, yo me perdía un poquito he leído tus trabajos uh -huh. y de repente hay uno que nos habla de 34 mujeres ah, ¿sí? pero no sé si ese es del 95 <laughs> ese es del 97 entonces yo estaba buscando los cuadrantes ahí de, de sobre el mapa de milon y, pero mira, qué, qué bueno que dice esa pregunta, y, porque yo creo y a todos nos parecerá, es interesantísimo, ¿no? Estas estructuras paralelas, caray, eh, como entradas, como garitas, es sí, impresionante, sí, sí. Eh, porque esto no es algo, es muy manejado, ¿no? Que o, o uh -huh. un dato que tengamos como muy a mano. Así que muchas gracias. Entonces, no, de este, qué? Bueno? Este hallazgo lo podemos situar en el barrio de los mercaderes. Sí. en 1997. Exacto. Donde se encuentran 72 figurillas de las cuales son 11 de niños, 52 de mujeres. Así es, así es, y otras otras cosillas varias, como sí, como sí, cunas. Sí, yo, yo me acuerdo de de esta nota del hallazgo del siglo, no hace <laughs> no hace mucho, un par de años incluso en Face sacaron algo ah, de Así que cosa. Como como retomando eh, pues este acontecimiento que hizo que hizo tanto ruido no y mira sí y, y, y este pero mira algo algo de ah, y no y, y no entraré en detalles porque de verdad era una cosa muy bizarra como de Ay ah, ves que mandan a un niño a un jovencito a dar declaraciones digo yo no fui y, y, si lo, y si lo hubiera sido pues vamos a dedicarnos a estudiar la ofrenda porque ya nadie sabía uh -huh. si, si la importancia de la ofrenda Tan no lo saben, Ivonne, que lo que hicieron fue tomarla y empezar a desmembrarla. O sea, mandaron siete piezas al museo, siete otras allá, la mujer y el niño. Es decir, tomaron por separado y con un criterio estético y dije, diciendo, ¡ay, este, exposición del, 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 de los colores! Y ahí mandan piezas para allá. De, 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 de manera que hoy en día no está completa, ya está totalmente desmembrada, ya mandaron muchas al extran a viajar al extranjero en exposición. Entonces, mira, lo que estaba pensando es hacer un proyectito para mandar a hacer réplicas, ponerlas todas en conjunto, hacer un, una pieza del mes y, y decirle a Lina: Miren, estas no valen nada si no están juntas, juntas tienen una razón de ser, no las separen. No, las par, no la partan. Efectivamente, es algo eh, tremendamente eh, importante. Mm -hmm. Bueno, pues vamos al, al chat, porque mira, aquí tenemos algunas otras eh, cuestiones. Sí. A ver, eh, Ezequiel señala que, o pregunta más bien, que cómo se sabe de la división de clases en Teotihuacán. De la manera en la que se presumen las ciudades mayas, sobre todo en el periodo clásico. Uh -huh. Oye, Ezequiel, fíjate que acá está clarísimo, en, bueno, yo lo veo clarísimo en la cosa de los barrios, Ezequiel. Porque si te fijas, cuando analizamos la pintura mural, eh, por ejemplo, en el, en, en el famoso Tlalocan, todos parecen iguales. O sea, están en el paraíso de Exlalo, pero todos están desnudos. No hay una, un alguien, un personaje que digas, ¡ay, oh, este es de alto nivel porque trae un tocado! No, están cueraditos, como, man, como si implícitamente mandaran el mensaje de que el inframundo no distingue hombre, mujer o, o estatus social. Era un principio así de igualdad. Pero en cambio, en los barrios, cuando los escabas, eh, este, te digo que en el barrio de la Ventilla, eh, tuve la oportunidad de, de seguir con las exploraciones eh, en el templo de barrio famoso no un templo precioso Ezequiel con una plataforma larga como de, de, de este enorme totalmente pulimentada luego luego este eh, te acercas un poco y te das cuenta que tiene capa de estuco sobre capa de estuco sobre capa de estuco. Y te das cuenta que le daban un mantenimiento constante. O sea, estaban preocupadísimos porque siempre luciera blanca, pulida, brillante. La gente que vivía en esos aposentos eran amplios, frescos. Bueno, sus vecinos, Ezequiel, la gente que está trabajando la piedra, ya le digo, le dije a Miki estaban hacinados, estaban aislados, porque las familias estaban aisladas entre sí, no se intercomunicaban, cuartitos chiquitos, húmedos, donde trabajaban, ponían su petate y dormían, pero cuando vas a todavía más lejos con el barrio oaxaqueño y ves casas de, 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 este, de, de campesinos que se dedicaban a elaborar la cal, te das cuenta del... De la, de, de la imposibilidad de estos de acceder a bancos de materiales, a cal sus piedras bola como si ya les estuvieran prohibiendo usar tesontle piedras bola de río pegadas con barro cementante bien fregados entonces te das cuenta en la vida real de que, pu de que Teotihuacán pudo haber sido tan tan eh, desigual de alguna manera que el poderoso, el vecino que hacía negocios, eh, vivía junto a vecinos que estaban bien bien hacinados, familias que morían un montón de niños, y, y, y entonces esa era la, la realidad. Muchos dicen: No, lo, eh, en el mundo del marxismo dicen: No, pues había una sociedad igualitaria que luego se descompuso con el capitalismo. Te juro que en Teotihuacán hay, es un ejemplo claro de que era una ciudad con buen nivel de vida pero también con desigualdades tremendas, o sea, cómo explicarlo. Había desigualdades muy visibles, pero en general todos tenían casas de piedra, aunque fuera piedra bola. Entonces, este, así es pues Teotihuacán, así se da uno cuenta en vivo de las desigualdades sociales, de las diferencias entre unos y otros. Ya lo que diga la estela, es que fíjate aquí, mi querido Ezequiel, hay una cosa que quisiera apuntar. Este, luego, luego uno se va por la epigrafía y, la, y las estelas cuentan. Las estelas son propaganda política. O sea, luego las estelas eh, este, te transmiten la idea, como en el Facebook, Ezequiel, como en el Instagram, del gobernante que se quiso retratar así, todo chulo y, y, y todo, todo poderoso. Pero en realidad es que se ocultan diferencias sociales terribles que ocurrieron en las ciudades prehispánicas. Entonces, yo te digo, si, quieres, si queremos saber de desigualdad, vamos a, a darle la palabra a la arqueología, porque luego las, 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 este, las pinturas murales y las estelas suelen mentir, suelen mandar mensajes idílicos. Y eso es lo que creo, mi querido Iván, se eh, Muchas gracias, Jaime. Bueno. Después de ello, tenemos aquí Víctor Carrera que hace la mención de los muñecos articulados. Que se han encontrado muchos en, en Teotihuacán, muy interesantes, sí. pero nada más nos pone ahí como, como el comentario. Me voy un poquito más rápido también, a menos de sí. que Víctor quieras abrir micrófono y ampliar esto, o si solamente era un comentario. Eh, Qué tal, buenas, buenas noches. Hola, Solamente Victor. un comentario, porque sí, sí he, he visto que hay varios muñecos articulados sí. que semejan a bueno, que era para niños, imagino. Para niños. Oye, Víctor, te doy, te doy nada más un rápido, un dato rapidísimo. En en frontera Corozal y en y en este en en en, ay, cómo se llama? Hay hay una zona de títeres. Les voy a dejar el link de mi de mis noticieros pero ahí encontró en Chilcutic Carlos Navarrete encontró un títere toda la regla está estaba, estaba en, en el famoso títere de, de Bilbao de, en, en, en la frontera con Guatemala Cotzumahuapa Kots, 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 creo que se llama este, fam, clarísimo se ve cómo el maya le está metiendo la mano a un títere entonces había uso de títeres no exactamente para el divertimento de los niños, sino para transmitir mensajes de poder. Este, pero sí existieron los títeres y ahí en Frontera conocían una zona de títeres. Perdón, ¿eh? nada más como comentario. Gracias. De nada. Ah, ¿eh? wow, ok. Qué interesante. Sí, sí, sí. Eso. sí. Bueno, continuamos con eh, los comentarios de Elizabeth Guggenbuff. Me disculpo si lo pronuncio mal. Dice, mataron a Eshnaton con veneno disfrazado de olor de ajo. No sé si nos quieras ampliar eh, este comentario. Elizabeth por, Elizabeth, por favor. Bueno, en lo que abre el micrófono, si sí, uh -huh. está por ahí. Ah, no, era solo. Buenas noches. Sí, era, solo sí, era solo un detalle. Sí, <laughs> Porque yo tenía una amiga, uh -huh. no, eso es afuera de todas, pero que decía que era la esposa de Egnatón en otra vida, en una <laughs> vida anterior, y, y no toleraba el ajo. Pero nada tiene que ver con eso. Pero ella okay. dijo que a Egnatón lo mataron con una comida y le echaron veneno y lo taparon el olor de veneno con ajo. ¡Órale! Oh, <laughs> ok. Eh, Elizabeth, y también tu pregunta: de ¿para cuándo el fin de las mujeres poderosas? ¿En, ¿En dónde o a qué te refieres? Para que quede más claro para nuestro ponente. Ah, ahorita cuando, cuando habla, hablamos de el, cuando van quemando los palacios, cuando, cuando termina la era de las mujeres que al de. de 300, para. 350, Elizabeth, sí. 550, ok. 3, ya, 350. Claro, 350, ok. Sí. Gracias, gracias. Muchas gracias, Jaime. Carolina pregunta, ¿por qué la mujer está cerca del niño viste de rojo? Ándale, qué cosa, ¿no? Fíjate, Carolina, que quiero, quiero este, llamar la atención sobre, sobre el color rojo. Fíjate que, que muchos arqueólogos dicen, ah, es que las ciudades rojas eh, eran el rojo de la sangre, era el rojo del sacrificio, y entonces dicen, claro, la ciudad de Teotihuacán. Se pintó de rojo, igual que muchas otras del área maya, por este, por este aspecto de la sangre. Y yo, yo no sé si sea eso, eh, o sea que el, en, en, muchos, eh, en la geología mexicana existe abundantemente el óxido de hierro. Y el óxido de hierro es, un, es una, una arcilla que, mezclada con baba de nopal o cualquier otro aglutinante, te pinta de rojo bonito. Entonces, yo no sé si fue una, 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 digamos, solución económica o era una resolución religiosa, pero el chiste es que nosotros todos le vemos como color de la sangre. Pero en este caso, sí que pudo haber sido, este, el, 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 el diseño, sí que pudo haber referido a, no sé, este, si a la capacidad del parto, de la, de, del, de, no sé, no tengo idea, la verdad tengo que decirlo y, y, y no tengo idea por qué rojo. Ayúdame a pensar. Dígame, dígame. Dime, Gamaliel, ¿tienes alguna idea? Ok, no cerró el micrófono, pero eh, <laughs> si me lo permites, yo quisiera compartir sí, aquí. Por favor, algo. Ibon, por favor. Eh, por ejemplo, hay mujeres más aguas. El lugar es como o en el Estado de sí. México cuando están en una edad fértil o buscando tener bebés eh, su, su su rojo hasta ah. buscan como como el desteñido que se vea muy rojo pero esto ya en una mujer más adulta uh -huh. en una abuela por ejemplo ya no es bien visto uh -huh. entonces bueno pues también puede estar relacionado tal vez Mira. con fertilidad pero no se si hicieron tan mi video de repente eso empieza como a temblar la imagen por eso lo hago porque no, <laughs> Ahí acabo que hay. se recuperó. Entonces, pues bueno, tal vez, hay tal dar, vez esté relacionado sí, tal vez, con fertilidad. Tal vez, fíjate. Sí Me es, voy con las otras preguntas sí, porque sí, por favor. Ya estamos al, al borde de las sí. 10 de la noche, 11 en Riviera Maya. Francisco Pu, bueno, nos menciona aquí eh, sobre la Malinche preguntando si puede ser descendiente de padre Maya Mercader y mamá Nahuatl. Fíjate que, que muchos la ubican como. Como veracruzana, uh -huh. este, eh, lo, que sí, lo que sí tenemos total seguridad, mi, queri eh, mi, mi estimado, es que, que en realidad defendía a su, a su familia. ¿verdad? Muchos dicen, defendía a su pueblo. Yo iría más todavía más, más cerca y diría: estaba defendiendo a su sobrino, los iban a llevar. Eh, cautivos y como una lección para los que no, traba, no pagaban tributo, los iban a llevar al, al sacrificio o los iban a llevar a Tenochtitlan. Y, y ella quería defender, como creo que nosotros lo haríamos, a su propia familia. este, Entonces se si, eh, si, si infiltra, digamos, eh, o, se, o se ofrece porque necesitaba hacer algo por su propia sangre. Y esto del rollo patriotero y que, que el, la mala del cuento. Este, no había naciones, mi querido. Había grupos familiares extendidos, había pueblos, había reinos, había eh, descendentes, Ellos habían nacido ahí, sus pues, muertos estaban ahí. Entonces, no había esta división política de yo soy mexicano. ¿no? Ese es un concepto del siglo XX, XIX. Perdón. Eh, entonces, bueno, eh, para eh, pa adelante, yo creo que era Veracruzana, mi querido Ivonne, mi querido amigo. Sí, eh, hay, hay mucho de, de ella, ¿no? Que fue sí. vendida y de esa manera llegó a, a la de Maya. Sí. en fin. Pero, pero Ivonne, pero fíjate, fíjate que nos te dicen que todos los, todos los, este, las naciones tienen mitos patrios y esos mitos necesitan un enemigo. No somos los únicos que creamos enemigos falsos. Dicen: si quieres encontrar un buen mito patrio con enemigos falsos, buscan en la guerra. Y sí, en la guerra se proliferan los mitos patrióticos, pero créame que la que Malinche necesita una revisión seria. Sí, sí, eh, por supuesto. Estoy, estoy de acuerdo contigo, la Malinche y hasta estos derivados de, de decir malinchismos Malinchismo, y demás. Sí. Ay, 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 lo, ay, lo de vera, sí, de verdad, de verdad. y exagerado un poco. <laughs> bueno, Marlon Mercanti te pregunta sobre la fase Micaotli. ¿En qué época se ubica? Y también pregunta cómo conseguían el agua y cuándo sucedió que desviaron el río. Ah, buena, buena. Mira, fíjate que que fue Micaotli 150-350 después de Cristo. Duró duró 200 años. No. Y la desviación del río San Y la desviación, fíjate que ocurre en las últimas fases y muchos creen que esa desviación fue una gandayez del Estado por apropiarse del agua pasándola por el centro cívico. Sin mencionar que debieron de haber reclutado muchísima gente para el desvío artificial del río. Entonces todavía hay muchos arqueólogos que dicen, eh, cuidado, cuidado, no vayamos tan deprisa, no tenemos certeza de que haya ocurrido al final de la ciudad. Yo, yo creo que ocurrió al final de las ciudades la versión antigua y hasta no tener datos que, que refuten eso, creo que fue una gandayez del Estado para apropiarse del agua. De verdad. O sea, eh, eso este, derivó en el, o aumentó el descontento social, porque no veo una razón lógica más que esa. Evitar que esas aguas llegaran por todo el sector oriental, no sé si por castigo. No sé si porque querían el agua ahí. Ah, y el agua potable la obtenían de los pozos artesianos que, que extraían el agua del, del subsuelo. Y también el agua corriente del río este, la usaban seguramente para lavados de uso común, ropa, trastes, etc. Por eso no creo que hayan echado el excremento al río. Imposible. Lo hubieran contaminado en menos de un siglo. No pudo ser. Exactamente, muy, muy de acuerdo contigo y con ese crecimiento demográfico desmedido, sí, no, 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 ¿no? ¿no? Donde la familia en el poder ahora tiene un montón de hijos que tienen un montón de nietos y <laughs> piden los bisnietos y todos son poderosos y a todos hay que mantenerlos en un nivel de vida que eh, ahí, sí. ¿no? Ya, ya no alcanzan ahí sí. los recursos. Pues con eso terminamos las preguntas, en realidad ya nada más hay aquí eh, despedidas. Muchísimas gracias. A gracias. Primero, nos dice. Eh, Marlon Mercanti y también oh, Samuel Canchete. agradece, nos Un da abrazo. las buenas noches y, y sí. antes de, de despedirnos yo te quisiera pedir eh, Jaime si es posible que nos mandes la Liga de tu blog, algún algún link de estas capsulitas de Arqueólogos en apuros claro. para yo compartirlas eh, en el chat de WhatsApp que tenemos eh, con con el resto de los compañeros, claro, que claro. bueno pues puedan o podamos conocer un poquito más de tu trabajo. Oye, sí, eh, y, y se los... Claro que sí. Eh, fíjate que, bueno, que oye, a estos se los mando, a, a arqueólogos en el Sí. Ah, o, o, se lo, o te los mando por WhatsApp. ¿sí? Me los mandas por WhatsApp, si quieres, ah, Carmen, no te preocupes, sabemos que ya es tarde, perfecto. o me los mandas sí. mañana, y yo los comparto con los compañeros vale, vale. sin ningún problema. Perfecto. Bueno, son agradecimientos de buenas noches. Oigan, oh, yeah. gracias. A los cuales me uno. Un placer verte. Placer. Un placer compartir esta tarde noche con todos ustedes. Nos vemos Una mañana gracias. en punto de las 7 de la noche, Ciudad de México, eh, a las 8 p.m., Riviera Maya. Mañana nos acompaña la doctora María del Carmen Maquil con la conferencia Hacer Familia. Notas antropológicas de la familia en México. ¡Wow! Un abrazo. Ahí nos vemos. Fueron geniales. Un abrazo. Cuídense gracias. mucho. Muy gracias. interesante. Saludos desde el gracias. Igualmente, cuídense mucho. Les mando un abrazo. Bye. Gracias a todos. Hasta luego. Bye bye. Bye. bye.